Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos demoliendo mitos de la política charlas. Comenzamos la charla número 73 en vivo este domingo a las 11 y 16 de la noche en una jornada especial con muchas cosas nuevas, muchas novedades, algunas técnicas como el equipo de audio, el micrófono, eh, el, el nuevo micrófono, esta vez nosotros sin los cascos, pero mucho más importante que esto, hoy vamos a presentar muchos temas muy importantes, además de realizar anuncios fundamentales para todos ustedes, queridos demoledores y queridas demoledoras, y como siempre todos los domingos, y por cierto... Eh, no solamente nos va a acompañar hoy, sino que va a participar en los anuncios de hoy el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal? Todo por Muchas ahí. Muchas gracias, don Ezequiel. Eh, bueno, pues aquí estamos. Que sepa todo el mundo que esto es en riguroso vivo, en vivo, o sea, ahora mismo. Y es más, no solo esta, esta charla es en vivo, sino que además, eh, eh, tanto Ezequiel como yo estamos vivos. Me explico, no somos virtuales, eh, todos los virtuales ahora están por todos lados. Es decir, la eh, pregunta por cuánto tiempo nosotros todavía vivos. No Esa si es me, la cuestión. te metes en Instagram y ya es que ves todo un montón de gente para dices, uy, a mí esto me, me suena como raro y es, es inteligencia artificial generando mm, señores y señoras eh, <laughs> virtuales. Eh, o sea que, que, damos la fe, damos, vamos, lo acaba falta de que somos mm, reales, no virtuales. Bien, bien, buena la aclaración. Fernando, eh, el plan para hoy es el siguiente. Primero quiero que comencemos con lo más importante de los últimos días, naturalmente, el análisis, o mejor dicho, tu análisis de la caída de Abdipka. Después, en segundo lugar, quiero que sí, efectivamente, juntos realicemos el anuncio, realicemos los anuncios de la noche y posteriormente podemos sí, establecer el foco en la conferencia de seguridad en, en Múnich, como así también en, eh, las elecciones en Rusia y eventualmente también la muerte de Navalny, si podemos con el tiempo. Sí, es el plan para hoy. Así que, dicho esto, Fernando... Comenzás vos con tu análisis de Aptitka con el mapa completamente a tu disposición. Aquí el mapa, así que a por ellos. Muy, muy importante porque, como veremos, eh, eh, bueno, Aptitka, para ir empezando, Aptitka prácticamente empezó porque las fronteras, si uno coge las, las fronteras originales, cuando empieza la guerra eh, en febrero de del 2022, el 24 de febrero, si uno toma lo que eran las, en ese momento las fronteras de la República de Donés y de Lugansk, han variado, lógicamente, eh, las líneas del frente. En el caso de Lugansk, prácticamente, quitando un, un pueblecillo, eh, se ha recuperado todo. En el caso de Donés, más difícil, con muchas más fortificaciones, hasta, está siendo más difícil, entre ellas porque tenían Adivica. Adivica era la mayor fortaleza. De, de toda la zona defensiva de los ucranianos. No olvidemos que cuando empieza la guerra eh, el ejército ucraniano tenía solo en esta pequeña parte de Ucrania en comparación con, con el resto tenían más de 60.000 hombres allí concentrados. Solo al inicio, ¿eh? Ojo, las cosas han ido eh, evolucionando y ha habido momentos en que ha habido bastantes más. Bueno... Eh, esto quiere decir, bueno, y luego señalar señalar, el otro gran factor fundamental, y esto es, es muy importante, y dice mucho a favor de los rusos. Eh, Adivica era algo estratégico. Si tomamos Adivica, ganamos la guerra y tal. No, absolutamente no. ¿Por qué era importante para los rusos Adivica? Fundamentalmente, Adivica está pegadita a, a Donetsk, a la ciudad de Donetsk, la capital de Homónima de, de, de la región. Y desde allí, una fortaleza que estaba, ya digo, casi inexpugnable, llena de eh, galerías, trincheras, fortificaciones de todo tipo, búnkers, dificilísima de acceder y además un, un tanto elevada, sobre todo en la parte sur, eh, sobre el resto del, del territorio, lo que le daba una posición privilegiada. Bien, pues desde Adirica, no, de, desde que empezó en el 2014 la guerra lanzada, la operación que llamó Poroshenko eh, eh, antiterrorista, entre comillas, que no fue ni más ni menos que el, el inicio de una guerra civil hecha por el gobierno eh, de, de Kiev, por, por el gobierno de Ucrania, por Poroshenko, bueno, pues lo que había ahí es que desde esa posición... Constantemente estaban mmm, con artillería convencional eh, disparando contra la ciudad de Donés, que además es una ciudad grande, es decir, eh, pero no disparaban contra objetivos militares que pudiera haber en Donés, eh, de hecho había pocos, es decir, disparaban incluso al azar para matar población civil, así de claro. Y bueno, esto <laughs> ha estado sucediendo hasta hace dos días, es decir, no, no creáis que es una cosa muy de, del pasado. Con lo cual, tomar a si sí, eh, suponía el, el eliminar ese punto estratégico que tenían los, los ucranianos para estar bombardeando constantemente mercados, por ejemplo, donde estaban llenos de gente, hoteles, calles, etc. Al tomar a lo que es la artillería convencional, es decir, cañones, para que nos entendamos, cañones, lanzacohetes, digamos, normales, etcétera, ya eh, van a estar suficientemente alejados para no poder alcanzar eh, eh, la ciudad de Donetsk. Evidentemente, eh, sí, la pueden alcanzar con otras cosas, con un misil, con un dron determinado, pero digamos que la parte más importante, esa de la artillería, que estaba a unos pocos kilómetros, pues, pues esta, esta ya desaparece. O sea que aunque todavía pueda haber ataques sobre DNS, de pero desde luego la disminución va a ser brutal. ¿Y por qué digo que los rusos, los rusos eh, aquí demuestran una cosa que además yo la contrapongo siempre con el caso de Israel, que es todo lo contrario? Es decir, eh, los rusos demuestran aquí que han antepuesto la defensa de sus ciudadanos, digamos... A, a criterios militares o estrictamente militares, sabiendo que la toma de Tirica, el punto más, for, más fortificado de toda la línea del frente, va a costar más en, en pérdidas humanas y en pérdidas de material que si haces un ataque en cualquier otro en cualquier otro lado. Y lo hacen porque lo que quieren es defender a sus civiles y que no los maten de esta manera terrible, niños, mujeres, ancianos. Bombardeando indiscriminadamente contra Donés. Y por eso, en cuanto han podido, han arremetido contra Divica. Contra Divica ya van arremetiendo desde el principio. Lo que pasa es que antes, como decía, las líneas del frente estaban más separadas y hubo que ir acercándose hasta llegar eh, eh, a tener eh, a Divica, digamos, a tiro de piedra. Eh, y esta es a la fase final en la que a partir de noviembre o así, octubre-noviembre se va poco a poco avanzando en una serie de batallas y en las últimas dos semanas ha sido ya el, el digamos el, el colapso final y, y bueno colapso final que se ha producido en un día eh, ahora yo lo hemos explicando poco a poco pues bien ahí tenemos a Divica. si la puedes acercar o sea hacerla más grande eh, la, la ciudad ahí está ahora ya de rojo porque está completamente en manos de los rusos pues bien, es una ciudad alargada, como se puede ver, y eh, las principales fortificaciones estaban en el sur, las más duras ¿no? de, de atravesar. Eso costó muchísimo, pero muchísimo. Eh, hasta que al final, después de ciertas, ciertos progresos, lo contábamos, creo que era la semana pasada o la anterior, eh, a través de un viejo túnel eh, que había abandonado. Los rusos pudieron rescabarlo, quitar toda la, 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 la locadía, escombros, porquería, etcétera, y salir al otro lado de eh, todas estas fortificaciones y, y, y coger a los, a los eh, ucranianos por sorpresa. Esto fue o sea, fundamental, romper. Fernando, esa zona de... sí, sí. Sí. Eh, respecto al sur, yo recuerdo la, segun, la siguiente evolución del frente. El frente inicialmente eh, más o menos aparecía. Eh, perdón, no, no, aquí, un poquito más abajo, una tontería. Sí. Aparecía más o menos por aquí, esta es una de las fortificaciones más importantes, aparecía más o menos a la altura de esta autopista. Desde sí. ahí eh, pudieron la primera gran penetración antes de lo de la tubería, con, sí, un, sí, sí. con ese, esa operación también cinematográfica, con un túnel cavado por los mineros de la zona y la salida a la, eh, aquí desde más o menos de aquí hasta aquí la salida a la espalda y después efectivamente eh, lo del túnel desde esta zona para aquí eso recordabas vos verdad sí bueno más más, sí, más hacia arriba más o menos es eso Es decir eh, esa es esa es el túnel que desde ese lado de las eh, de donde aparecen carreteras y tal por debajo pudieron sortearlo esa zona de carreteras estaba muy fortificada enormemente fortificada eh, y de ahí salieron ya directamente a una zona casi urbana. Eh, esa fue la principal. Luego es verdad que han tenido que ir tomando toda una serie de cosas. Fíjate que antes, cuando tenías puesto el, el, otro, el otro mapa, o sea, cuando habías alejado un poquito el mapa, sí. veíamos abajo, ahí, mira, veis abajo una, una especie de línea eh, eh, en, en paralelo al, a lo que es el, el, la imagen, alargada. Eh, que es como, como con unas pequeñas barras, no sé si lo veis ahí, en medio, en la zona roja, por debajo de una de una línea, hay una es, es el aeropuerto, es un aeropuerto, ah, sí. un aeropuerto que este, no se utilizaba, es eh, efectivamente ese, muy bien. Eso es un aeropuerto que no se utilizaba, pero eso estaba en manos de los ucranianos cuando empieza la guerra, en, en, en el 2022. Hubo que tomar toda esa parte que se ve ahí antes del aeropuerto, toda esta zona roja hacia abajo, hubo que tomarla. Y más hacia abajo, quiero decir. Eh, eh, o sea, que, que, que esto es una operación que ha llevado mucho tiempo, había que acercarse a Divica desde, desde varios ángulos, ¿no? Y, y, y eso, pues, es, ya digo, es uno de los ejemplos. Eh, bueno, una vez que Sirki, por ejemplo, eh, no, Sirki no, Pis, eh, Pisci, que es una ciudad que está ahí, no se ve, bueno, hubo que tomarla. Se, ahí se tardó muchísimos, muchísimos meses en tomar esa ciudad. Y luego ya se ha seguido avanzando. Eh, y bueno, es decir, que, que, que esto tuvo un, llevó mucho tiempo, tuvo mucha complejidad. A lo que nos referimos ahora es fundamentalmente ya al último periodo, cuando ya llegan, digamos, y por el norte y por el sur, ya están eh, la fortaleza prácticamente eh, semi rodeada. Hubo una lucha tremenda que llevó muy, muchas semanas con avances y retrocesos para cortar una de las vías fundamentales de suministro de a dedica que era la ferroviaria. Es decir, esa, esa línea de tren, ahí hubo unas duras luchas, vamos, unas luchas durísimas, porque ahí los ucranianos tenían efectivos de, de alta calidad y con buenos comandantes y fue durísimo. Y si fijáis, incluso ahora mismo se ha tomado solo un poco más allá de la... De la de las vías ferroviarias, es decir, porque ha sido una dura, una lucha, ya digo, muy dura, muy fuerte. Eh, pero se tomaron, con lo cual, al, al tomarlo, ya eh, habían cortado la, la principal vía de suministros, que era por vía férrea. El siguiente paso fue avanzar desde el norte hacia. hay un lago que veréis por ahí. Bueno, eh, se ve por ahí. No, ese, 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 efectivamente. Esto que no es una especie de falso lago, era un antiguo arenal que luego se rellenó de agua y tal. Bueno, pues desde arriba, desde el norte, ahí hubo unas maniobras excelentes porque se fue eh, eh, primero se, eh, se bajó desde la parte, esta posición que ya se había tomado antes, que es la que también hablamos en su momento, que es la el, el, la, la famosa zona de, de basura de coque de, de ahí aquí. se bajó hacia el sur. Ahí, se fue hacia el sur, y efectivamente, desde el otro lado, fijaros que tenemos en medio el laguito. Desde el otro lado se bajó por el otro extremo del laguito. Eso obligó a que todo lo que había ahí en medio tuviera que salir corriendo, porque si llegaban hasta el lago, los, los cercaban por ambos lados. Eso ya le, le, le provocó una ganancia enorme al, al, al ejército ruso. Porque, digo, todo lo que había ahí en medio tuvo que salir corriendo, pero con rapidez porque les cerraban el, en la bolsa y se quedaban ahí. Eso ya les dio una ventaja porque ya estaban pegados a la ciudad. A partir de ahí, los acontecimientos eh, se apresuran y empiezan a entrar en la parte de la ciudad. Porque, ¿Por qué este movimiento? Porque. Al norte está, que hemos hablado también muchas veces aquí, está la planta de coque, la planta de carbón. Típica planta industrial que nos recuerda un poco a Zosval, pero es más pequeño, para que nos hagamos una idea. Esta es una zona, como todo este tipo de plantas industriales, muy complicada de, de conquistar, es decir, pues, por el, el tipo de edificios, etc. La apartaron, la dejaron a un lado, digamos, y fueron directos hacia lo que era la principal... Eh, ruta de suministros que les quedaba a los ucranianos, que era una carretera que justo, eh, no, la carretera eh, eh, venía desde Orloska eh, y por eso, porque llegaba a esa altura. Y a esa altura hay lo que llaman la, la avenida, a ver si me acuerdo ahora, bueno, una, justo, la carretera esta de aquí, esa de aquí, aquí llegaba la carretera y luego bajaba hacia el sur. Y justo se metieron allí para cortar esa principal vía de comunicación. En el momento que lo lograron, y no tardaron mucho en lograrlo, eh, se acabó. Era la única carretera que les quedaba a los ucranianos asfaltada. Luego tenían alguna otra sin asfaltar. Pero ya estamos hablando de carreteras eh, o de una carretera eh, de tierra, de en la que, bueno, el acceso es difícil y de hecho. Y, eh, posterior a la toma de esa carretera avanzarían y tomarían y tomarían también el cruce mmm, que llevaba desde eh, posiciones ucranianas hacia por esa carretera río de tierra hacia más hacia el sur el otro gran problema que tenían los rusos se ve por ahí la fortaleza que lo llaman uh, el distrito 9 que es este de aquí eh, efectivamente el distrito 9 la fortaleza que también hemos hablado porque esto era la fortaleza pues bueno, porque a diferencia del resto de la ciudad, que son casas bajas, con muchos de uno o dos pisos, casas unifamiliares, eh, esto era una zona de, como se, se ve perfectamente, de grandes edificios. Fijaros la diferencia en un lado y en otro, grandes edificios de muchos pisos, de, de 10, 15, 12 pisos. Es decir, claro, esto funciona. Cualquier ciudad que está así funciona en la práctica como una fortaleza porque te puedes parapetar en grandes edificios, tienes altura, con lo cual puedes ver a más distancia, puedes colocar armamento en, en, encima de los edificios, en fin, hace muchísimo más difícil tomar, como se ve en la foto, una zona de grandes edificios que una zona de casas pequeñas, bajas, eh, unifamiliares, digamos, o de chalet, como decimos aquí. Eh, esto le temían mucho, porque podía costar mucho, mucho el tomarlo, pero ahora veremos que todo se ha resuelto mmm, rápidamente en un día. Después de que cortan esto, eh, hay una huida, eh, pero vamos, utilizando el viejo y conocido método de sálvese quien pueda, eh, de las unidades, de las unidades eh, ucranianas, hasta el punto. ¿Qué? Fernando, antes, antes, de la, antes de que comiences sí. con, con la huida, ¿podemos presentar, ¿podemos presentar este video sobre la sí, fortaleza del Distrito 9? Además, porque eh, va a aparecer un elemento para mí muy simbólico. Quiero después también tu opinión al respecto. Vamos allá. Este es... Este, este, uy, 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 rápido. Bueno, ay, a partir de ahí... <laughs> A partir de acá más o menos, esto básicamente el ingreso hacia este distrito. Ahí la imagen tomada por un dron. De alguna manera recuerdo un poco, para los fanáticos del anime como yo, recuerdo un poco a esos animes eh, en los cuales presentan a Tokio completamente destruido en, un, en una especie de... Eh, de de futuro distópico, de distopía, recuerdo un poco a Evangelio y otros por el estilo, bueno, recuerdo un poco a eso, la destrucción, uh -huh. pero justo ahí aparece detrás, atención, Fernando, lo que va a aparecer ahora, atención a eso ahí. Ya, ya va. Ahora, esto, esto, Fernando, atención a esto. Atención al estado de la iglesia. Todas Papá, las, bueno. Todo el distrito completamente destruido, pero la iglesia conservada, la iglesia no destruida y de alguna y no destruida ni por los rusos ni por los ucranianos. Para mí esto aquí, Fernando, eh, uh -huh. esta imagen representa un destello muy chiquitito de esperanza respecto a la posibilidad de reconciliación entre dos pueblos hermanos. En gran medida presenciamos una guerra civil, sí, entre, sí, sí. <laughs> entre distintas partes del pueblo ruso. Por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto de alguna manera representa una demostración de que ambos pueblos representan pueblos hermanos y de que presentan elementos comunes, llamalo eh, eh, la ortodoxia cristiana, llamalo el respeto ante Dios, pero dentro de tanto odio, tanta destrucción y tanta desesperación, ambas partes determinaron eh, el algo en conjunto, algo, el respeto de un elemento compartido, esta iglesia, toda la ciudad alrededor completamente destruida, la iglesia respetada tanto por los rusos como por los ucranianos, simbólico de alguna manera, no todo lo demás. Bueno, tampoco la iglesia militar, no. Sí, pero ahí de interés, digo, desde el punto de vista militar, tiene la suerte. De que tiene un espacio alrededor vacío importante, porque si no, le dan al lado, fallan y te dan a ti. Es decir, o sea, le dan a la iglesia. De acuerdo. Entonces, Ahora, bueno, recorda cuántas destruidas en Gaza, Fernando. Claro, el, 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 significa un poco el hecho de que, a ver, es una guerra, no nos engañemos. Es decir, y como todas las guerras, vas a destruir al enemigo. Y eso supone destrucción de muchas cosas que incluso no querías destruir, pero bueno, es decir, no hay, no hay cañón ni bombardero a pesar de lo que digan los norteamericanos muchas veces que no falle nunca es decir esto es así es decir da igual que sean rusos que sean norteamericanos chinos del Congo es que me da igual no nos engañemos ni que nos engañen de hecho pongo un apunte que esto los americanos mintiendo lo hacen de maravilla cuando la primera guerra del Golfo 1991 ¿eh? fijaros nos estuvieron vendiendo durante toda la guerra no no es que a ver tranquilidad Aquí tenemos bombas inteligentes que llegan certeramente a su objetivo militar y no matan población civil. Mentira y gorda. Cuando ya pasó la guerra, luego confesaron los propios norteamericanos. A ver, de todas las bombas que tiramos en Irak, solo el 10% eran inteligentes, el 90% eran totas, no sabían dónde caían. Eh, para que nos entendamos. Es decir, bueno, aquí se intenta destruir lo menos posible, pero. Es una guerra, ¿eh? no, no, nunca nos olvidemos que es una guerra. Eh, y yo lo contrapongo con los israelíes. Es decir, fijaros la diferencia. Rusos defendiendo a sus ciudadanos a pesar de que ellos les cuesten más vidas en, en, en hombres, en, en militares y en armamento. ¿Por qué? Porque lo que quieren es proteger a sus ciudadanos. Como ya sabemos, Israel... El día 7 y algunos días posteriores, el día 7 de octubre del año pasado, ametralló y mató con la famosa directiva Aníbal a ciudadanos israelíes a sabiendas de que eran ciudadanos israelíes. Aquí está la diferencia. Israel mata a sus propios ciudadanos, Rusia los defiende. Esto es así de claro. Y la cantidad de mezquitas atacadas, eh, bueno, sin ningún aquí. aquí me han, han hecho una lista, estaba leyendo una lista y tal, y es que no han dejado, vamos, atacado, han atacado mezquitas, hospitales, escuelas, universidades, y es que todo lo atacable. Es decir, eh, lo que han estado haciendo directamente es en, en convertir esa zona en una zona inhabitable, de tal manera que los palestinos no puedan volver a un montón de escombros donde ya ni no nada. Eh, bueno, pero no pero abandonemos. Bueno, eh, el, no abandonemos. El, perdón, por me, por el, mi interrupción, vos comenzabas con la salida. Con, aquí, con el aquí es importante porque, porque una vez que llegan a esto, lo que vamos a ver es prácticamente en un día el derrumbe de todo el frente. Es decir, había zonas que estaban por ahí, por donde señala ahora eh, Ezequiel, que todavía estaban en manos ucranianas. Bueno, pues todo esto, esto se ha perdido en un día, hasta donde estamos prácticamente ahora, igual desde el sur. Se tomó una fortaleza que hay, una antigua base militar, que estaba abandonada de la época de la Unión Soviética, pero muy fortificada. Y en, vamos, un día, si se quiere dos, todo esto ha caído. ¿Y ha caído por qué? Porque incluso desde eh, hace unas semanas se mandó a la élite y la élite. ¿Os acordáis del antiguo batallón Azov, tan famoso en, en Azov, en la toma de, de Mariupol? Bueno, este batallón. Bueno, regimiento, ya era regimiento, quedó destruido completamente en esa batalla. Eh, lo que hicieron el ejército ucraniano es recomponerlo, rehacerlo con el mismo nombre, pero con gente nueva, eso sí, gente extraída, digamos, de la gente más eh, fanática, más nacionalista y gente con experiencia militar, no con el primer civil que coges en una esquina y te lo llevas. No, o sea, que era una unidad de élite. Esta unidad ha ido allí, ha entrado, no ha aguantado dos días el primer día perdieron más de un batallón, estamos hablando, eh, un batallón, depende de esto mucho, 600 hombres, habría que ver si estaba completo o tal, pues más de un batallón podría hacer a lo mejor 700, 800 hombres en un día. Eh, claro, cuando vieron que aquello no tenía defensa ninguna, es decir, que quedarse allí, era, era absurdo, era simplemente que a lo mejor que podía pasar era que se rindieran y les cogieran los rusos como prisioneros, y lo, pero lo más probable es que cayeran muertos, desobedeciendo órdenes, sus propios comandantes dijeron, no, no, aquí no nos quedamos, no vamos, o sea, yendo en contra de sus propios generales. Y se retiraron, se retiraron hasta el punto de que lo que los rusos pensaban que iba a ser las dos partes más difícil de tomar y que va a llevar más tiempo que era la planta la planta de industrial de, de carbón al norte y el distrito 9 han caído en un día porque salieron corriendo literal lo de salir corriendo cosa que me parece de, de lo más normal es decir cualquier persona con sentido común no se queda en un sitio que está prácticamente embolsado por el que ya solo puede salir campo otra vez eh, allí a defender no se sabe qué es decir eh, es lo más normal del mundo. Quiero decir que ese es, pero, pero esto ha hecho que esa caída tan rápida que ni siquiera los propios ucranianos lo preveían, eh, Zelensky, que está en la conferencia de Múnich, bueno, pues iba a hacer un discurso tal y le tuvo que llamar el general Sirki, el actual jefe de las Fuerzas Armadas eh, eh, ucranianas, para decirle, oye, Kadirik ha caído. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque en ese discurso eh, eh, Zelensky eh, le había pedido a, a General Sirki que mantuviera a Dirica en lucha hasta el final de la conferencia de Múnich, ni siquiera pudieron hacer eso y tuvo que llamarle diciendo, no, no, es que ha caído y allí los escribas que tiene Zelensky haciéndole discursos haciéndole un discurso nuevo de prisa y corriendo para que contara otra película eh, porque ya la película de que estamos resistiendo en a en ya no era posible no, un poco como anécdota. Es decir, ha sido una caída, lo que es, los últimos dos días, eh, eh, en cadena. Y ahora es importante, porque ahora lo último que estaba leyendo, hace nada, hace un rato, era que hay. El, el nombre es que es tremendo, para acordarse, hay un pueblecito ahí eh, más o menos por aquí, por aquí, como si esto fuera, cerca, cerca, cerca de por donde la han, han roto los inicialmente los rusos. Aquí hay un pueblecito que es este de aquí, por el que han ido avanzando. Empieza por L, pero no me acuerdo el nombre. Espérate, te lo puedo buscar este, porque... Este, este de aquí, este de aquí. Ese es, es, es de aquí. Es, son cuatro casas, quiero decir. O sea, bueno, pueblecito. Dejémoslo en aldeíta, porque, porque no da para más. Es lo primero. Lo primero que te encuentras una vez que has tomado eh, eh, Abdivica, lo primero que te vas a encontrar es ese pueblecito. Bueno, pues ese pueblecito ya se ha tomado y ahora hay, está por confirmar pero parece que también una de las ciudades que hay aquí una que está aquí severs no cómo se llamaba eh, no me acuerdo con ese bueno pues eh, esta cibernen para hacia abajo sí al sur la que está más cerca del frente en esa parte sí. esa sin confirmar pero había ya bastantes apuntes de que eh, había sido tomada es decir lo que van a hacer ahora los rusos bueno lo que están haciendo es, es aprovechar este impulso para ir tomando todo ese cinturón de pequeños pueblos, aldeas que hay alrededor, con suma rapidez, aprovechando que los, que los ucranianos están huyendo y tendrán que buscar una línea de defensa mucho más atrás, que les dé tiempo, que esté ya fortificada y que les dé tiempo a reagruparse, a ordenarse, a prepararlo, porque todo lo que hay en medio eh, ahora mismo es indefendible. Es decir, están en huida, están en retirada, además es en retirada caótica. No una retirada ordenada, y, y bueno, veremos hasta dónde llegan. Pero eh, toda esta zona que vemos de, de pequeños pueblos que hay alrededor, todo eso va a caer en esta semana que, que entramos. Veis todos esos pueblos que hay por allí, todo eso va a caer igual que al norte. Es decir, oh, eh, toda esta zona va a ser ocupada y veremos a ver dónde intentan frenar los ucranianos, es decir, dónde intentan pararse y. Eh, intentar, eh, digamos, eh, estabilizar el frente. Pero fijaros, aquí hay una cosa que antes hablábamos. Esta, aquí hay una zona, aquí, ya hablábamos de esta zona abajo en el sur, no, abajo en el sur del todo, que no se es, que no dedica, por aquí, mientras tanto se ha seguido avanzando poco a poco, y fijaros que esta zona, al, al, cuando se tome toda esta zona de Adirica, esta zona ya está apuntando. Hacia la zona de retirada de los, de los ucranianos. Es decir, esto se va a tomar en muy poco, aquí hay una serie de lagos y tal, y se pueden plantar eh, perfectamente en muy poco tiempo en esta zona, con lo cual, digamos que se unen al avance, al avance de los de las fuerzas eh, eh, rusas que estaban en Artivica. Sobre, sobre eso y podemos deliberar sí. a continuación eh, dónde... Mmm aparecerá eh, el frente a partir de ahora, o, o dicho de otra manera, hasta dónde realizarán avances los rusos y dónde podrán los ucranianos determinar la estabilización del frente. Pero antes eh, quería recordar una cosa, porque puede que aparezca un poco engreído esto, pero para mí siempre debemos realizar una distinción entre... Eh, los buenos analistas los analistas serios y los eh, no tan buenos analistas o no tan serios aquí no solo presentamos eh, reportes eh, no solamente recapitulamos lo sucedido sino que realizamos análisis interpretaciones y a menudo prospectivas hacia adelante por eso quería presentar de fernando algunas cosas porque en esta realmente fernando aparecía con la bola de cristal en la mano ¿Sí? Eh, este es básicamente nuestro, nuestro canal eh, Atención a eh, Estas las portadas Las portadas las determino yo A partir de las cosas dichas por Fernando Y de hecho Él comenzó con esto tiempo antes Pero bueno, justo por casualidad En algunas de las últimas Atención a esta Abripka caerá en pocas semanas ¿Sí? Más eh, Un poquito más más abajo, más abajo, esta, lo reafirmo, Abdipka caerá en febrero, esto del de mes de enero, y en esa yo, por alguna razón, no recuerdo por qué, entre las muchas cosas dichas por Fernando, presenté esa, lo reafirmo, Abdipka caerá en febrero, con lo cual esto ya ha dicho por Fernando en diciembre. ¿sí? Pocos analistas militares vaticinaron esto eh, con el reloj, con la bola de cristal, como Fernando. Así que eso lo quería remachar para que las cosas aparezcan claras. Una cosa a los comentaristas, otra cosa a los reporteros y otra cosa a los analistas serios, los cuales eh, cometen o cometemos errores eh, como cualquier persona, pero generamos un trabajo serio y por ende este tipo de cosas. Perdón Fernando, pero quería la reivindicación ah, de tu análisis. Así muchas, que adelante con... con muchas el resto. gracias. Efectivamente, no tengo bola de cristal pero mmm, tengo eh, la ya conocida eh, pitonisa de eh, eh, que estaba en, en la isla griega, no sé si me acuerdo ahora, eh, estaba pensando en Delos, pero no. Eh, está, no, delfos. lejos tampoco, de, delfos, en, elfos. en Delfos. En Delfos, en Delfos. En Delfos, ¿no? que te ibas allí, los antiguos griegos, y entonces allí te decía... Te, te hacía un oráculo, el oráculo de Hacemos Delfos. Oráculo. Y, uh -huh. y eh, bueno, digamos que tengo una cierta mano con quien lleva esto, pero, eh, pero bueno, ahora en serio. Eh, a ver, hay cosas, nos podemos equivocar, ¿eh? incluso a, a veces es más fácil equivocarte en lo que parece más, más tonto y más y más evidente. Quiero decirle, no, vale, si esto ya, y vas y sale algo que te sorprende y te descabala todo el análisis, a la porra. Eh, pero eh, bueno, digamos en este caso. Era bastante evidente que por las intenciones hechas públicas por los rusos de tomar Advica por lo que la concentración de tropas por cómo se iba avanzando, pues a lo mejor podía ser, pues no sé, un poco antes en enero, un poco después en febrero, pero por ahí andaba, más o menos. No podemos eh, decirlo, digamos, no, pues el día tal a tal hora. Pues no, eso sí que no. Pero, hombre, por lo que se veía y los avances, porque esto además si lo vas siguiendo, lo que es la campaña de Ibica, por ejemplo, los últimos tres meses, vas más o menos viendo cómo ha ido avanzando y eso te hace una idea de más o menos cuánto puede tardar en caer la digo, que bueno de hecho, podría haber caído un poco antes, estoy especulando, ¿eh? porque esto es política ficción, no ha pasado lo cual, porque en las dos primeras semanas de enero hubo muy mal tiempo mucho frío, nieve, en, en esa parte de Ucrania, que hizo mmm, casi casi que ninguno de los dos ejércitos se pudiera mover. Es decir, fuera muy difícil. Y además, los rusos lo utilizaron para hacer rotaciones. Cuando, como sabéis perfectamente, eh, eh, las unidades, una vez que están combatiendo, necesitan un periodo de descanso para reponer fuerzas, en fin, para un montón de cosas. Y cada, eso depende de cada ejército o de cada situación, pues bueno, cada tres meses o así, a veces puede ser más. Eh, hay rotaciones y esas unidades que están en el frente, en primera línea, salen y entran otras para sustituirlas. Eso quieras que no, siempre paraliza las operaciones de ataque, porque tienes que estar cambiando a los atacantes. Pero si no hubiera sido, por ejemplo, por eso, pues a lo mejor habría caído a finales de enero. Eh, quiero decir que esto ya, bueno, pues es ya un poco suerte que te caiga unas semanas antes, unas después, pero todo el mundo sabía que esto, vamos, todo el mundo, todo el mundo que sea un poco serio no los de los grandes medios de comunicación hispánicos y del occidente, que eso es una cosa, hoy un amigo me, me decía, eh, un periódico, yo iba a un bar a tomar algún café y tal, no sé qué, y de esto que te tomas café y coges estos periódicos que hay en los bares, no que, que los tienes para que les leas y tal, no los clientes. Y coge no sé si se puede decir el, el periódico, tú me dirás. eh Sí, eh, sí, ningún problema. El periódico que era el, el Mundo, es un periódico aquí español. A veces a alguien a hay gente que lo conoce mmm, o lo llama de otra manera, el inmundo. Porque, eh, porque realmente es, es, o sea, es algo eh, vamos de la Séptima Galaxia. O sea, lo que te cuenta y, y la verdad no se parecen en absolutamente nada, pero ni una. Bueno, y él, viendo allí los títulos y tal, me, me decía, pero no sabes qué barbaridades. O sea, una cantidad de cosas que no tienen. Ni pies ni cabeza, que no, que no hay nada de verdad en ellas, que son todo invenciones, pero invenciones disparatadas. Si te inventaran algo coherente, es decir, algo, pues eso. Esto es lo, lo que nos cuenta la prensa, la prensa o los medios de comunicación en general occidentales. Claro, yo entiendo que la gente que se informa fundamentalmente por esos medios, pues cuando les dices, no, si es que los rusos van ganando, pero no puede ser. Si acabo de leer en los periódicos, acabo de ver la televisión, acabo de oír en la radio, que están perdiendo. Digo, es que esto se lo están inventando. Pero vamos. Por eso yo, cuando me acuerdo, cuando, cuando empezó el conflicto y tal, al poco de empezar, yo dije, a ver, señores, esto no es una cuestión de estar a favor de unos, de estar a favor de otros. Es cuestión de hacer una valoración, eh, digamos, tranquila de las capacidades de unos y de otros. O sea, yo, ponemos así un ejemplo muy tonto, pero bueno, o sea, imaginemos que Andorra le declara la guerra a Francia. Pues yo me voy miro cuánta población tiene Andorra, si tiene capacidad nuclear, cuál es el ejército de Andorra que no sé si lo tiene eh, eh, tal. Y, y luego miro lo que tiene Francia digo hombre pues teniendo esto en cuenta va a ganar Francia o sea tampoco o sea son cosas que uno cuando cuando lo, lo tabule, hace la tabulación cuando ve las capacidades de unos y otros de, de industria industrial militar tal pues dice Aquí no hay otra opción. De ahí que sea incomprensible, entre comillas, que los ucranianos se hayan prestado a, a, a este desastre. Inco digo incomprensible, entre comillas, porque hay muchos intereses ahí creados y todos sabemos eh, que la élite ucraniana, quienes dirigen todo esto, pues están o al servicio del M6, al servicio de los británicos o de los norteamericanos o de la CIA. Es decir, y, y en las decisiones han tenido mucho que ver ambos, británicos y norteamericanos. Y en cuanto a la gente de a pie, Fernando, eh, como esa gente efectivamente aparece expuesta a estas mentiras 24 horas al día, bueno. en el caso de la gente de a pie, ahí sí eh, aparece com comprensible, representa algo entendible que respondan de determinadas maneras, porque su visión del mundo responde a la visión del mundo, a la opinión publicada, <laughs> la cual posteriormente a menudo genera la opinión pública. Y de ahí que eh, a menudo acompañen eh, políticas contrarias a sus propios intereses hasta que colisionan, colisionan con la realidad y ahí de repente comienzan, bueno, eh, ahí despabilan y por lo general comienzan las protestas. Fernando, como dato de color, por ahí Marcos Aurelio, Rangel Galván, muchas gracias por, el, por el, la contribución acá. Están realizando <laughs> especulaciones. Muy bueno. Muy bueno, Marcos Respecto Aurelio dice: No finjas, Aragón. Esa camiseta camisa. que portas era reglamentaria de los espías rusos, Burskis Bueno, no, es pero la en realidad no, exacto, no es ah, ahora por es ahí. Es, es, es la reglamentaria de los soldados. Eh. Aunque una, una camiseta de marinerito, no solo la llevan los marineritos, es decir, los soldados debajo de todo el equipo llevan esto y me lo regaló una amiga, L pero es cierto. O sea, a, a ver, no solo ruso, ¿eh? soy espía ruso, chino. Iraní, de Corea del Norte. No, no, que hay más, que hay más. Es decir, eh, vamos, o sea, tengo la, el eje del mal. Eh, en, en, la, en la sangre, en la piel. En la la piel, llaman la Tel Pero muy, buena, muy buena observación. Muy a esa buena camiseta. La tel la llaman. Eh, mm. Esta camiseta rusa por debajo de. Así sí, que bueno, sí, sí. un regalo, de una original esa, no una casualidad, sino esa. Um, no, no, una amiga mía. Que fue a Rusia a ver sus familiares y tal, y dijo, toma, te regalo esto, que ¿eh? una camiseta. Y me la regaló. Pero vamos, que me la podía haber comprado yo allí también, que no tengo problemas, eh. Quiero decir, que no, esto no significa nada. A mí me gustan mucho las cosas militares. decir, y tengo por aquí En China también, cosas... aparentemente, ¿eh? En China la sí, misma, Fernando. Sí, 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 sí. Sí. estos, bueno, estos son parte del eje del mal, evidentemente, Fernando, sin lugar a dudas. Sí, sí. Ahora bien, que mis conocimientos de navegación son eh, inexistentes. Quiero decir, yo no distingo popa de proa. <laughs> pero bueno. Eh, pero no, no. Muy buena observación. Y es verdad. Fernando, sobre, sobre de nuevo, con un poquito más de, de seriedad. Y por cierto, por favor, demoledores y demoledoras, más de 2.000 personas, más de 2.000 demoledores conectados y menos de 800 likes, por favor, ayúdenos, ya que eso nos ayuda muchísimo contra la censura. Una vez. Fernando, eh, efectivamente, eh, respecto a la estabilización del frente, ¿qué análisis realizás? ¿Por dónde va a aparecer los Fijaros, próximos pasos de Rusia respecto a esto? Y presento nuevamente el mapa. El mapa es importante. Fijaros una cosa que lo, que lo hemos hablado muchas veces aquí, es que lo que están haciendo los rusos, más allá de que un momento concreto se conquiste tal o cual sitio, es decir lo que están haciendo los rusos es una guerra de desgaste una guerra en la cual intentan destruir ir degradando al ejército ucraniano hasta que llegue un momento en que colapse el, el ejemplo de Divica nos viene bien fijaros que Divica han estado mucho tiempo mucho tiempo atacándola rodeándola etcétera y en un momento al, y en el momento final ha colapsado en dos días han salido corriendo bueno pues esto en escala mínima pequeña es lo que se va a pretender hacer, según mi opinión, pasado marzo, es decir, a partir de abril, no sé cuándo. Eh, eh, eso, <laughs> gracias. Apoyemos el eje del mal con likes. <laughs> Muy bueno, Alejandro. Eh, pues lo que se va a hacer es algo, pero mucho más grande, en alguna línea del frente, que obviamente no sabemos, eso dependerá de la situación en ese momento del ejército ucraniano, de la política ucraniana, de muchos factores, en alguna línea lo que vas a hace Rusia es agrupar una gran cantidad de hombres y material para pegar eh, eh, un golpe demoledor que rompa esa línea y que produzca un efecto de estos pero más grande es decir, un efecto desbandada en la cual ya cada uno utiliza, sálvese quien pueda y, y eso de alguna manera incida en todo el ejército eh, ucraniano, cuando vean que una gran parte de esa línea del frente se desmorona que toda la gente diga, uy esto está perdido, vámonos a nuestras casas que aquí ya hay nada que hacer esto es lo que yo creo que va a pasar en el verano pero esto es mi opinión es verdad que algunos algunas fuentes eh, rusas tal, mmm, digamos que me lo corroboran pero pero es lo lógico y fíjate que ese ese digamos continuo machaqueo es, es desgastar a los a los ucranianos cuando estaban terminando de tomar o to tomando completamente a y en Zaporilla, ¿os acordáis en Zaporilla? La famosa ofensiva de primavera-verano. Bueno, pues aprovecharon los rusos para lanzar un ataque bastante contundente contra también una aldea más famosa del mundo, Rabotino. Es decir, yo creo que se ha convertido en la aldea o mini aldea, pues, enana, muy pequeñita. Había 85 personas antes de la guerra viviendo allí, o sea, imaginaros... Eh, bueno, pues eh, han lanzado el mismo día que se estaba ya conquistando Adivica, ellos lanzaron una operación, han tomado algunas posiciones en torno a, a Rabotino, que posiblemente lo que querrán es reconquistar toda esa zona que perdieron, mínima, pequeña, en, en, en la ofensiva de primavera-verano, de los veranos, y llegar hasta Orejop. Orejop es una ciudad que está un poco más arriba. De tal manera que restablezcan ahí una línea de defensa mucho más sólida de la que tenían. Tomando Rehoff, Gyuri Lapole en, en el lado de la izquierda, digo, de la derecha según el mapa, ahí que se suba un poco más hacia... El, ahí hay un río, que no sé si se verá más arriba, quizás llegar a, hacia, hacia un río, es decir, llegar a una zona que permita... Tener un frente mucho más consolidado, pero nada más. Es decir, no, no, no van a hacer un ataque en profundidad y se van a plantar en Kiev. No. Es decir, pero mientras está haciendo esto, fijaros, y ahora mismo están. Porque no olvidemos, uno de los problemas que tiene ahora mismo el ejército ucraniano es la falta de hombres y de reservas. De tal manera que se si han concentrado muchas en Adívica, buena parte de ellas han salido de aquí. Cosa que aprovechan los rusos para atacar en la zona que ellos creen. Está más débil con menos, con menos hombres. Pero si nos vamos al norte hacia Kupians, fijaros, lo digo para coger sitios muy apartados, eh, pues ahí hacia Kupians, eh, hay una zona, o sea, Tersky, una ciudad pequeñita. Eh, esto de los nombres es que es terrible, porque además los nombres los tienen muchas veces tanto en ucraniano como en ruso, con lo cual y no coinciden. Tersky está más abajo de Kupians, más hacia el sur. Más hacia el sur, hay por ahí, por ahí, por ahí, ahí. ¿Veis esa, esa parte? Como es entrante ruso. Ahí en rojo. ¿Lo ves Ezequiel? Es entrante ruso en zona. ES. Bueno, pues ahí ha habido pequeños avances hacia esa ciudad y hacia el, el río Xil. Sí, eh, si mal no recuerdo. Es decir, el, el río, porque es que hay otro. Eh, aquí, el río. aquí el río. Aquí está el río. Bueno, pues este es el. Ahí, ¿Cómo se llama? El, este es otro río, entonces. Bueno, pues ahí hay otro río eh, y están, veis como los laguitos, como una especie de laguitos en negro, bueno, pues están avanzando hacia ahí. Y prácticamente de esa ciudad que os digo, de Tersky, eh, están a 1,2 kilómetros. Son cosas que son, en día a día, pues han avanzado 800 metros. Esta, la, la, la aquí la ciudad, Fernando. En Fernando, aquí encontrada eh, en, en Torske, en ruso, en lugar de, de Tersky en Torske, yo es que me confundo mucho con eso pues Torske, Terni, que está más arriba o algo así en la misma línea, si vas un poquito más arriba, ahí la Acá. tienes pero fijaros que ya está, eh, toda esa parte ha ido avanzando, pum 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 y van a llegar a toda esta zona, con lo cual es otro avance, y siguen avanzando han seguido avanzando mientras sería lo dedica, es decir, presión en todo el frente, de tal manera que no le destrego al enemigo y esto es lo que estamos viendo ahora y muy importante, se están haciendo avances en. Eh, si nos vamos a una zona intermedia, más abajo de, de la línea de frente, más abajo de Adirica, y nos vamos hacia la ya famosa también eh, Marinca, hacia Marinca, ahí es muy interesante lo que está pasando. Porque ahí siguen avanzando, o sea, Marinca ya se tomó, siguen avanzando por esa especie de, de canal, de lago, eh, que veis ahí en negro, siguen avanzando, pero es que si llegan a una zona que, bueno, que está más, más para acá, eh, cortarían, desde, además, desde muy al norte, desde muy al norte, ahí lo veremos, ahí lo, ve, lo veíamos, desde muy al norte, una carretera que es la única que conecta toda esa zona del norte con el famoso Ugledar. Ugledar es la gran, la gran fortaleza defensiva ucraniana en el sur, que los rusos han intentado eh, atacarla frontalmente tres veces y, claro, han fracasado estrepitosamente porque estas cosas... Así no funciona. Están intentando avanzar por ahí y están avanzando también en otra ciudad, Novo o algo parecido, que también cortaría, si llegan y la toman y avanzan un poco más, también cortaría, aquí está Novo Mijelskaya, si mal no recuerdo, también cortaría esa carretera que lleva a Ugledar. Con lo cual, tendríamos ahí otros intentos de cortes que van avanzando, ¿eh? es decir, que se van tomando mmm, zonas para que eh, eh, Ugledar quedara desabastecida. Si queda desabastecida ya eh, se lo pondría muy fácil a las tropas rusas que están en torno a Ugledar, ¿no? eh, Y, ojo, muy importante también, esta zona que estamos viendo por aquí, toda esta zona grande, esa es una zona que en el momento que tomes Ugledar no hay muchas ciudades y, además, las que hay no están fortificadas, no tienen muchas unidades eh, ucranianas. Luego, al tomar Ugledar, tomaríamos casi la mitad del mapa de lo que estamos viendo de tierras de tierras ucranianas, todo eso rápidamente caería, eh, con lo cual fortalecería la posición de los rusos eh, eh, de cara a una posible intento, por ejemplo, de, de una nueva ofensiva en Zaporosia, porque tendrían el flanco este que lo habrían tomado y desde ahí podría directamente atacar a, a, los, a los ucranianos. ¿no? Entonces, ya digo, sí. este ir avanzando, ir avanzando, está, está poco a poco. Eh, Destrozando al, al ejército ucraniano, que es muy duro, las cosas como son. Es decir, es una gente que aguanta mucho. Ayer, Fernando, en mm. la transmisión de ayer, realizaba un análisis muy similar al tuyo respecto a, para mí, los próximos pasos eh, de las Fuerzas Armadas rusas en cuanto al um, avance en la zona de Abdipka. Para mí, por la situación actual de las tropas rusas, lejos de eh, aparecer exhaustas o aparecer agotadas, presentan aún fuerzas. Eh, y considerando el factor más importante, la cercanía de Donetsk, así comenzabas vos tu análisis. Este es el objetivo básicamente Bien. de toda esta operación. Para mí, el, el frente pronto reaparecerá. Por aquí, por un lado, en el norte, las vías del tren. Uh -huh. A partir sí. de ahí, un poquito de zoom, quiero, por aquí. Sí, sí, Eso. ahí van a, van a avanzar por allá en el tren. Así, ¿sí? hasta este río de aquí, un río llamado, es, ahora no recuerdo de memoria el nombre. Durna, un riacho, pero bueno, un accidente geográfico, el cual naturalmente determina una, una barrera geográfica para los, para los avances. Entonces, vías del tren, riacho, por aquí, este río Durna, incluso aquí con un pequeño espejito de agua, si no recuerdo mal, sí, efectivamente. Y después es la continuidad de ese río hacia el oeste. Hasta eh, esta zona de lagos aquí. Así, entonces, sí. así, así. Sí, sí, yo creo que más o menos. Sí, todo esto ¿todo yo esto? creo que va a, a caer con cierta rapidez. Exactamente. Eh. Y eso determinaría, Fernando, también algo dicho por vos: más o menos, esto generaría por el lado eh, noroeste de Abdipka una distancia, un. un un suplemento sí, sí, de más o menos 10 kilómetros adicionales, una zona, un colchón de 10 kilómetros adicionales contra los ataques hacia Donetsk desde esa zona, según lo leído con eh, algunos eh, lanzadores eh, de proyectiles de 155 milímetros, con los más modernos, no con los de 152 milímetros soviéticos, ni, los, ni con los obuses de 155 milímetros más antiguos, no, con los más modernos, podrían aún acometer la parte norte de eh, Donetsk pero con los obuses y los cañones ubicados muy cerca del frente, lo cual determina inmediatamente la posibilidad, la posibilidad de los ataques rusos con la ANSET, con la propia artillería rusa. Así que prácticamente esa cuestión ahí en cuanto ahí, a la distancia es, es. resuelta. Está casi casi cerrada, ya digo, salvo que te manden un misil que tiene un alcance mucho mayor, o te manden un dron también con, con mucho alcance. Pero bueno, ya y Desde es ahí para más... abajo, Fernando, mi análisis. Sí. Ah, bueno, y en, me olvidaba en línea, una, una en cosa línea, muy con importante. Adelante. Sí. Es, es que, claro, son tantos, tantos puntos de la línea del frente. Han seguido trabajando durante estas semanas y están ya muy cerca de Maniskoye Es decir, en Bakhmut, en la famosa Bakhmut, os acordáis de la famosa batalla de Bakhmut. Bueno. Pues no solo, como contábamos otras veces, lo ganado en la ofensiva de primavera-verano en torno a Bakhmut, todo eso se ha recuperado. Y si, nos, si también lo hemos hablado muchas veces, eh, en Chasillar, que es una ciudad que está ahí por en medio de la ciudad, pasa un canal, un canal grande, y están avanzando, recuperando todo el terreno, que incluso antes no habían tenido nunca, hacia ese canal. Todo lo que hay desde de ese canal a la derecha, hacia la zona roja, Va a, ser, va a ser ruso ¿eh? en, en poco tiempo. Mira, ahí tienes ya Sasillar en el centro. Hay una zona que está a un lado del canal y la mayor parte de la ciudad está en el otro lado. Pues bueno, toda esa zona va a quedar en manos rusas. Van avanzando poco a poco, pero de manera continua. Este ¿no? o, es decir, no, no. fijaros la presión. Aquí tenemos el canal, me parece. A ver, aquí eh, este el canal. aparentemente aquí, ¿no? Sí. sí. Y ese canal sigue para abajo, es un canal grande. Con lo cual, en este caso es una barrera artificial, pero importante. Es decir, eh, y, y eso siguen avanzando, con lo cual, eh, no olvidemos que el, el general que intentó retomar eh, Bakhmut fue Sirki. <laughs> lo digo porque, en fin, no era mucha gracia estas cosas. De hecho, lo llaman el carnicero por la carnicería con sus propios sí. soldados. ¿no? No Mira, ahí se, ve, ahí, ahí se ve muy bien esa línea el, el canal. Mira esa línea grande. Esto es el canal, esa, esa línea grande de color amarillo, esta, esta, eso es el canal. Eh, Entonces, ahí, tienes, ahí, sigue, sigue para abajo, mira, sigue por aquí. No, hacia abajo. A, no, acá, esta, para... Esta, esto para mí las vías del tren, Fernando, la, la, El canal, sí, el, el aquí, mostrado la antes, derecha, este ahí. de Ese. Ahí, esa, esa línea sigue hacia que... abajo, sigue sí. hacia abajo y verás hasta dónde llega. Así, así, así. Sí, así, sigue, 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 sigue hacia abajo, sigue hacia abajo. Todo, Todo eso es el canal, sigue. Y ya enlaza ah, sí. con las tropas rusas que tienen Acá. esa parte del canal. Es, es decir, una obra eso, típicamente soviética, esos canales así. Muy soviética. Mm, sí. A ver, las obras soviéticas mm. tienen como todo sus ventajas y sus desventajas, pero hay que decir, teniendo en cuenta el tamaño de la Unión Soviética, el, el, hicieron una barbaridad de cosas, unas mejores, otras peores. Y... Los canales acá determinaron el inicio de la agricultura en masa, básicamente, claro. de, de los políticos. Efectivamente, ¿no? Entonces dices, bueno, y tenían que industrializar y tendrían que construir infraestructuras en el país más grande del mundo, que es, que es una cosa. Además, a, atención a la planificación en cada, eh, de alguna manera, zona de puentes, aquí como una duplicación del canal y así. Todo hecho aquí por aquí el canal, casi, casi como con una regla, y aquí uh -huh. en el final del canal, una vez más, doble estos, este, estos desagües aquí, una vez más, sí. después otra zona por en sí por debajo de la tierra, y nuevamente estos desagües y para arriba. <laughs> eh, lo llamo Está planificación. Ojo que esto, esto, esto lo presentan hoy día la historiografía oficial como el fracaso de la historia, pero los chinos. Bueno en gran medida responden a esto con el agregado del capital privado también, básicamente, ¿no? Pero bueno, fíjate, ya, ya abandonamos fíjate, el tema ahí un poco. con. Fíjate, no, <laughs> una, un último apunte. Fíjate, Ezequiel, sí, sí, qué interesante. Cuando vemos todas estas eh, eh, infraestructuras y cuando vemos, por ejemplo, que se han tomado una mina de sal y tal y había unos túneles profundísimos o la hostal o, o, dar, o en una... Te vas dando cuenta de una cosa dices fíjate la Unión Soviética se dedicó a construir infraestructuras de todo tipo que tenían una parte civil pero a lo mejor luego túneles para almacenamiento tal etcétera es decir la Unión Soviética se estaba preparando para defenderse no para atacar y lo que nos han vendido en Occidente es todo lo contrario que van a llevar a la República Federal Alemana, a la frontera entre la RDA y la República Federal Alemana, 60.000 tanques y que en una semana se trababan eh, Alemania y medio a Francia y los españoles servíamos como portaaviones al final para que llegara la, ese tipo de caballería de los yanquis y recuperara terreno. Bueno, pues esto es... De hecho, los rusos siempre han tenido, y, y antes los soviéticos, una visión de estar, a pesar del tamaño enorme, de estar encerrados, es decir, de estar sitiados. Y como estamos viendo... Todas sus construcciones son fundamentalmente defensivas. Sí, 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 sí. Sí. Eh, de vuelta, Fernando, sobre, sí. sobre los próximos pasos. Eh, a partir de un análisis, el mío muy parecido al tuyo, una vez tomado esto, tomada esta zona de aquí en las cercanías de Abditka, para mí, eh, próximos pasos, considerando una vez más que... La operación de Abdipka respondía a la destrucción de una de las lanzaderas, bueno, todavía pendientes por el flanco oeste de Donetsk, avances y también al sur, porque desde abajo también pueden acometer a Donetsk con sí, 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 eh, lanzamientos. Sí, sí, sí. Entonces, esto de aquí, muy, muy, eh, muy pronto, en mi opinión, perdón, quiero un poquito más de mapa, ahora sí, esto de aquí. De ahí, tomando eh, Pirsky, Marinka y, los, y todos estos avances mencionados por vos, es el próximo paso. y Prácticamente de ahí, hasta llegar a Ugledar. Y es de si ahí a Ugledar. Zona, Exactamente, tal cual. Es decir, tal cual. Eh, que yo creo que, a ver, eh, yo creo que para principios de abril estará tomada completamente. Todo eso, todo esto que estamos hablando, estará tomado. Acompaño las palabras de un analista militar ruso bastante serio. Eh, la captura de Abdivka, según este analista, representó territorialmente el 10% de esta operación, pero en términos militares, más del 80%. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mencionado por Fernando antes, en una guerra de, de desgaste, claro. Eh, esto acá aparece, aparece como un 10%, representa muy poquito de todo este, este objetivo, pero en términos militares, esto presentaba la gran for, representaba la gran fortaleza ucraniana, presentaba el mayor grado de resistencia. 10% conquistado de este 90% buscado, pero esto de acá más o menos determina el 80% del poderío ucraniano. Así que esto del más al sur lo vamos a presenciar en los próximos meses, vos recién establecidas abril más o menos, bueno más o menos, decir sí, ¿eh? es decir puede ser finales de marzo principios de abril, por ahí todo eso yo creo que ya va a estar eh, conquistado por los rusos a la espera de esa hipotética que yo digo que, que va a pasar pero no, esto es una opinión mía, esa hipotética eh, gran ofensiva que van a lanzar los rusos, gran ofensiva en cuanto a dureza, no van a irse en profundidad a ningún sitio, eh que van a lanzar en algún sitio que no sabemos, es decir, eh, que te, intente romper al ejército ucraniano. Pero eso ya, primavera, verano, es decir, eso ya a partir de abril, mayo, ya veremos, ya veremos qué hacen los rusos. Pero de luego antes no, hasta que no pasen las elecciones, que son ahora en, 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 en marzo, eh, el 15, 16, 17, intentaremos. Yo voy allí a Rusia. Como buen espía tengo que volver a que me den instrucciones. Eh, no, en serio. Es decir, voy a Rusia como invitado eh, de, a, a las elecciones, eh, como experto electoral y tal. En fin, Me, me tienen mucha estima. Pero bueno. Pero bueno eh, y estaré allí. O sea, que si podemos, intentaremos hacer algún, alguna conexión con Ezequiel y tal, contando un poco cómo va aquello, cómo lo vemos, qué nos cuentan, qué nos dejan de contar. En fin. Bueno, precisamente con esto generas el pie para que comencemos con los anuncios. Después de esto, los eh, temas subsiguientes planeados para hoy, como por ejemplo las elecciones en Rusia, como por ejemplo la, la, la conferencia eh, de Marte o en realidad de Múnich, pero realmente la gente es completamente alienada, alienígenas, en ese un delirio verdaderamente <laughs> increíble. Pero bueno, queríamos, que, quería en este momento, junto en presencia de Fernando, comenzar con los anuncios predichos. Eh, básicamente quiero eh, presentar lo siguiente, el canal este responde al objetivo de generar conocimiento crítico, generar capacidad de análisis crítica para que los demoledores y, de, y las demoledoras, la gente en general pueda realizar un análisis de la geopolítica, de la geoeconomía, de los problemas también alrededor de sus vidas cotidianas de una manera más crítica, de manera de que todos podamos generar una transformación para una sociedad mejor, de alguna manera puede parecer un poco romántico esto, pero este es el objetivo final del de, eh, canal. Y en ese contexto realmente realizamos avances muy grandes, nos acompaña muchísima gente, pero queríamos algo más. Queríamos realizar un aporte más grande, generar un espacio para voces críticas en el cual más gente pudiese participar con sus eh, miradas críticas, sus voces críticas, sus perspectivas de análisis. Por eso vamos a comenzar un canal secundario, alternativo. Quizás los más atentos de ustedes ya aparecían, aparecían al tanto. En nuestro canal de respaldo comenzaron. Comenzó a presentar cambios, cambio, eh, un cambio eh, en primer lugar en el nombre, otro cambio en el logotipo. Bueno, finalmente ese canal de respaldo nos va a acompañar como canal de respaldo también por ahora, pero además va a, va a representar un canal nuevo con contenidos nuevos. Lo presento aquí a continuación. Este es el nuevo canal llamado DMP Geopolítica y este canal va a presentar o va a generar un espacio para que analistas críticos como por ejemplo el señor Fernando Moragón comiencen Hola. con sus propios programas, sus propios program programas con sus transmisiones propias en los cuales ellos o ellas van a poder presentar con... E independencia editorial y libertad editorial total y absoluto y absoluta, lo que quieran, en el marco naturalmente, de la geopolítica, de la geoeconomía, de los temas eh, de su experticia. Así que a partir de esta semana comenzamos con programas en vivo de expertos como el señor Fernando Moragón. Va a comenzar Adrián Zelaya, nada más y nada menos que el día. 22, que este jueves a las 9 de eh, España, 9 de España, 5 de Argentina, si no recuerdo mal, las 2 de la tarde de México. Bueno, ahí en la información, todos los, ahí en la, aquí, aquí. 9 de España, Argentina, Brasil, Chile, las 5, Bolivia, Venezuela, las 4, Colombia, Estados Unidos y Perú, las 3, México y Costa Rica, las 2. Bueno, va a comenzar su su primer programa semanal Adrián Celaya primero el debut <laughs> qué responsabilidad la de Adrián con todo voy a comenzar uh, uh. este el debut de el primer programa individual de Adrián Celaya con la idea de que todos los eh, jueves presente su programa y el día viernes a partir de este viernes nada más y nada menos que Fernando Moragón presentará su primer programa semanal todos los viernes a la misma hora. Y posteriormente, los días eh, martes, nos acompañará Eduardo Bior también a las 9 de Madrid, 5 de la tarde de Buenos Aires, 2 de la tarde de México. Esa es a la grilla de salida, la grilla de inicio, pero ya aparecen dos o tres. Eh, analistas más, eh, dos ya confirmados y uno casi confirmado, los vamos a presentar en los próximos días. Así que esta es la propuesta y este es el pedido a todos ustedes de que nos acompañen primero con la suscripción y después naturalmente con los contenidos, eh, bueno, de todos ellos. Pero, bueno, eso aparece... A... Para, eh, al libra al, albedrío de los demoledores y de los demol, y de las demoledoras quien quiera presenciar los análisis fantásticos de estos grandes analistas puede con todo gusto eh, participar en este proyecto de mp geopolítica Fernando con qué vas cómo, cómo vas a comenzar cuál, cuál es tu idea de, sobre el programa bueno. Lo primero, lo primero, eh, darte las gracias porque esta es una idea que se le ocurrió a Ezequiel, ¿no? Y cuando lo fue comentando y tal, yo, ah, pues muy buena idea y tal, no sé qué. que vamos para adelante. Es decir, o sea, que el, el, el que, el, digamos, el padre de la criatura eh, es Ezequiel. Eh, ¿Y cómo voy a comenzar? Pues yo, después de estar dándole vueltas eh, durante mucho tiempo, he decidido mmm, comenzar por el principio. No sé si, vamos, es un chiste Ajá. malo. Comenzar por el eh, principio. Por el principio. Ya, bien. Bien, o sea, ya vamos mal. Geopolítica del mal. mal si es, pero bueno. Eh... Geopolítica del mal, según. Que, que él. No, vamos a ver. Esto, <laughs> lo, lo que se intentará. Se, lo que se intenta, mira, pues mira, a me acaban de dar una idea de. Mira, lo puedo presentar como. Noticias desde el eje del mal. Por ejemplo. Interesante. interesante. Noticias desde el eje del mal. Que han hecho hoy. Porque luego hay muchas noticias de estas que que se recogen por ahí, que no salen en los grandes medios de comunicación y que son muy importantes, ¿no? Y que tienen consecuencias. Pues, por ejemplo, no me acuerdo, esta, esta semana hablábamos por ahí eh, de que los americanos, que no tienen más que ocurrencias fantásticas, eh, pues como para seguir metiéndole el dedo en el ojo, pero bien, a los chinos, ¿eh? Pues una de las ocurrencias que han tenido es eh, que para mayo, más o menos, van a desplegar en unas hipotéticas maniobras, ojo. Ojo al dato que se diría antes. Eh, que diría que diría este. ¿Cómo se llamaba el de los deportes? Que diría, ¡ay, qué cabeza tengo! Pero bueno, eh, cinco grupos aeronavales norteamericanos, es decir, cinco portaaviones con sus escoltas van a ir a hacer, no se sabe muy bien qué, frente a las costas chinas. Y, y pongo una idea para que os hagáis, es decir. Eh, 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 Estados Unidos tiene 11 grupos aeronavales, cada uno con su portaaviones. Siempre hay al menos uno, uno de ellos, de los portaaviones, que está en lo que se llama un mantenimiento de larga duración, que es que claro, están metiendo mano al reactor nuclear, etcétera, etcétera, de propulsión, y eso les lleva tres años aproximadamente. O sea, que en tres años ese portaaviones no está para nada. Y luego al menos suelen tener otros tres. Que están en mantenimiento corto porque dura solo un año. Es decir, que ya en el mejor de los casos hay cuatro que no pueden salir de puerto. Porque, vamos, porque no están en condiciones para nada. Llevar cinco allí es un despliegue como nunca se ha hecho en el Pacífico. Desde la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego es una provocación clarísima contra los chinos. Es decir, eh, es decir, bueno, pues estas cosas, estas y otras muchas cosas, no nos enteramos, porque como no salen los grandes medios en general, y te enteras, pues hay leyendo mmm, periódicos por ahí de otros países, de la India, de China, de donde sea, de Japón, eh, o, o, o directamente en, en, mucho en Telegram. Hay que decir la verdad que en Telegram hay muchos canales, y como hay de todo, decirlo, hay canales buenos y malos, hay algunos que son buenos, y. Y, y bueno, pues, pues eso hacemos, es decir, intentar ahí eh, recopilar esas noticias que no nos cuentan y que tienen su importancia. Y bueno, iremos y intentando también eh, eh, ir contando lo que pasa eh, en, en la actualidad más inmediata. Porque fijaros, es que cada semana, <laughs> cada día porque prácticamente tenemos noticias nuevas. Eh, con lo cual, eh, no, hay manera, no, no hay manera casi casi de poder decir... De, esto es lo último, no, no, esto es lo penúltimo, porque nos llega cualquier cosa y ya tenemos que hablar de, de eso. Intentaremos a lo mejor traer también al, a algún invitado, en fin. Y sobre todo, yo quiero darle un toque de humor. ¿Por qué? Pues porque yo soy, es, es una opinión personal, claro. Hay gente que dice y piensa y, y tiene buenos argumentos que lo último que se pierde es la esperanza. Yo tengo una idea distinta. Yo soy de los que pienso que lo último que se pierde es el sentido del humor. Sin sentido del humor, ya, olvida, apague y vámonos. Es decir, si no eres capaz de reírte de ti mismo y del mundo que te rodea, mala cosa. Eh, entonces, bueno, pues intentaremos. Eh, tener el máximo sentido del humor, reírnos. Bueno, además es que tenemos unos payasos, digo, perdón, no iba, no iba a decir payasos, unos políticos eh, eh, en Europa que es que nos dan un, nos dan unas, un chance, una, unas oportunidades para reírnos de ellos esplendorosas como ahora vamos a ver. Eh, dices, por Dios, hermano, ¿de quiénes estamos? Eh, pues eso, es decir, que encima nos lo ponen muy fácil. Y meter, meter eso, meter cosas con sentido del humor... La digo que es que no la proporcionan. A veces dices no, pero esto, esto no puede ser verdad. Que sí que sí, mira, si está aquí, he publicado y tal. O sea que intentaremos con eso. Ahora estaremos en esa parte. Ahora que toca, ahora que tocará, supongo dentro o dentro de poco, lo de m, la conferencia de Múnich. Ahora, ahí es, esa es la parte cómica eh, del, del, del programa de hoy. Y para que es, La parte cómica. Para. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el, el enlace al canal, el canal ahora llamado DMP Geopolítica, el enlace aparece en el chat, aparece en la pantalla y naturalmente aparece en la descripción de eh, esta transmisión, en la descripción de este video, DMP Geopolítica. Recuerden, a partir de este jueves, todos los jueves... Adrián Celaya a las 9 de la noche de Europa. Los viernes a la noche, Fernando, a las 9. Yo ya interesado en tu programa, Fernando, con esto, solamente con ese temario y además un poco de humor, yo ya aparezco ahí entre los suscritos. Y los martes, eh, Eduardo Bior, así que ese el trío para el inicio, pero ya dos o tres analistas más ya prácticamente confirmados, así que vamos a generar una grilla de analistas críticos a lo largo de la semana por lo general a esas horas y naturalmente no vamos a abandonar nosotros más tarde a las 11 de Alemania, España, eh, Europa y a las eh, 7 de Argentina y 5 de México. Eh, bueno, nosotros, como siempre, con nuestras transmisiones habituales desde el canal. Bueno, ya van ahí apareciendo, eh, ya van apareciendo muchos, muchas eh, demostraciones de apoyo ahí de los demoledores Gracias. y las demoledoras, así que esa es la propuesta. Y hecho este anuncio, Fernando, podemos comenzar con eh, el próximo tema: la conferencia de Múnich. Eh, oh. Eh, un tema realmente para la comedia, porque las cosas escuchadas ahí, Fernando, eh, generan vergüenza ajena, eh, como una tragicomedia, verdaderamente. ¿Cuál tu lectura hasta el momento bueno, pero, de lo sucedido ahí? A ver, ya sabes que yo soy muy fan de Annalena Barbuk, entonces no me resisto a comentar una cosa, porque soy, yo, yo tengo mucho cariño, yo a Annalena hoy, Annalena. Madre ¿Y su mía, abuelito? si yo, ¿Y su si yo abuelito? No lo hubiera sabido a tiempo, me casaba con una lena. Por Dios, no sé si está casado, o no, me da igual. Eh, y su abuelito, esa es la revelación de la semana pasada, Fernando, el abuelito nazi. El abuelito, comecido. el abuelito. El abuelito, pues ha, ha vuelto a tocar el tema de acá, le han dicho, oiga, esto de, esto de que el abuelito mmm, que le quería mucho, que era estupendo, tierno, cariñoso, como todos los abuelitos, pero luego era un nazi convencido. Eh, de abuelito. Y, y llegó a coronel, eh, que no es que fuera un soldado ahí raso, no, no, no. Entonces haya intentado justificarlo y la ha cagado, o sea, la, la, la ha liado más. Eh, ha dicho, no, pero tal, es que, bueno, en fin, yo es que no lo sabía, y estas cosas, en fin, una cosa aberrante, ¿no? Lo de Analena Barbuk. Pero bueno, es que Analena Barbuk, yo creo que, bueno, a ver, importante, para todos los demodores y demodedoras, hay que hacer una campaña, una campaña eh, importantísima, porque mm, has dejado caer, ha soltado que eh, se ha dicho ahí en la conferencia de Múnich, que ni más ni menos, ojo, ojo al dato, ni más ni menos, que Ursula von der Leyen quiere presentarse para ser reelegida como comisaria europea. Hay que votar a su favor, hay que presionar, que siga, que siga, que con esta mujer van a perder los ucranianos, vamos a perder los europeos. Va, vamos es decir, los chinos van a llegar hasta Gibraltar va a ser espectacular hay que hay que, hay que, hay que presionar que la relijan. bueno, cómo sería ahora contamos un cotilleo de, de la conferencia de Múnich allí se, se ha contado de que Olaf Solf eh, en un momento determinado cuando estaban Tolters, este, Soltenberg y tal que bueno, que me voy, que ya me toca ir y tal eh, hubo una propuesta de que eh, a Soltenberg sucediera Ursula von der Leyen y el canciller Sol, fíjate cómo la considera. dijo: No, no, esta no, esta no, que es demasiado antirrusa. Imagínate. La primera buena de Scholz en dos años de mandato. En dos años. O, 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 hasta, hasta el sí, propio Sol asustó diciendo: Esta no, que es una talibán antirrusa, que, es, que es una, no, que nos lleva a la guerra nuclear, por favor. Y tal. O sea, esto, esto os da una idea de, del circo, el circo político europeo. Eh, bueno. ¿Te imaginas esa cena? Yo quiero contar esto porque esto no me resisto, para que la gente vea de verdad cómo está la cosa. En esta conferencia de Múnich hubo una, una cena de las muchas que habría, eh, pagada por el diario The Bill, que puso la pasta, puso el dinero, en un sitio lujoso y tal, bueno, no en un bar de estos cutres, no. Y eh, allí, eh, el nombre de ese evento de esa cena, eh, traducido del, del alemán, eh, se llamaba Bebamos contra Putin. Se Salud por resto, Putin. Salud por Putin. Prost. Esta, acá acá la, la nota, acá el artículo en, sí. en original, Fernando. Eh, oficialmente lo llamaron eh, Una Noche para la Libertad, ¿no? Freedom Night pero acá post gegen putin salud contra putin el lema el moto in, no oficial de la noche no el lema sí, no oficial la noche, de la cálice. noche salud y, contra yo, putin verdaderamente vergonzoso yo no sé si esto lo pusieron una vez que ya estaban todos borrachos como cubas es decir o oh, porque hay vamos a ver hay que ser zafio, hay que ser torpe hay que ser inútil hay que, ser, hay que tener poca imaginación eh, y además es que estás mostrando que más allá de cualquier cosa, tú lo que eres es un rusófobo eh, o esta gente, uno de los rusófobos, eh, al 100% independiente de quién esté Putin, de que da igual, es decir, pero espérate, es que es que la lista aquí de los participantes, tú fíjate, entre los más conocidos, por supuesto, eh, aparte de Ursula von der Leyen, que no se pierde una de estas, como buena rusófoba, estaba el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, mira ahí que están ahí hablando y tal, muy divertidos ellos, ¿sí? haciendo chistes de Putin, seguramente, eh, y estaba también el presidente checo, Peter Pavel, mal pronunciado, el alcalde de Ucrania, de Kiev, eh, Vitaly Klitschko, eh, se, se ataja a su hermano, dijo, estaba su hermano allí aburrido, eh, dije, vente a esto, vente a esto, que al fin y al cabo uno más no se va a notar, si esto lo paga Bill, eh, tranquilo. Que no lo este es el director, este el director del, del grupo Springer, el grupo de medios sí. más importante de Alemania, dueño de Bild, naturalmente. Ojo, ojo Fernando, por esta presencia aquí, ¿eh? que quizás para mí. Sí, 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 no, no, los... este... Fíjate, por este... supuesto, estaba, estaba el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, el primer ministro bávaro, Markus Soder. En... Este, este de tío. aquí. A mucho. Este eh... de aquí. ¿Y por qué lo importante.? lo tristemente importante de la presencia de este señor, porque en el caso de una derrota de la socialdemocracia y de la alianza semáforo en las próximas elecciones, algo altamente probable, muy posiblemente este señor, el próximo canciller de Alemania, y su línea con respecto a todo básicamente exactamente igual e incluso peor. Así que este personaje lamentable del de CDU, en realidad el CSU del, del, del partido. Eh, de, de los cristianos-demócratas en Baviera con un la, partido la, hermano. La CSU la CSU. Es, exactamente. Bueno, eh, con una línea incluso más rusófoba que eh, sí, sí, sí. que Scholz. Así que esa la, es la, la línea. Y atención, aquí, bueno, infaltable la presencia de Gringolandia con la embajadora, ¿no? Eh, Amy. Hombre, Carlos. Eh, mira, es que aquí estaban, fíjate, además, estaba el embajador alemán en Rusia, Alexander Count Lambsdorffs el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry, el ex jefe de la CIA David Petraeus, el consejero delegado de Deutsche Bank, ojo, Uf, toda Christian, la banda, Zewink, eh. Christian, a ver cómo se pronuncia, Christian Zewink. termina un G. Bueno, pues este señor es el ni más ni menos que el, consej un, el consejero delegado de, de Deutsche Bank, o sea, no es ninguna tontería. Eh, sí, también está Christian uh -huh. Sforz, mi alemán es penoso, Bill Andensor, consejero delegado de Bayer. Es decir, había una buena representación de la gran industria alemana y de los bancos. Y todos para oh. beber... En contra de Putin, ¿no? Es patético, esta gente. Para mí enigmático Bayer, Goldman dijo. Sachs, Deutsche Bank, Lufthansa y, bueno, to, to, una buena parte de la plana mayor de las clases dominantes alemanas, Alemana. de el, el gran empresariado alemán, eh, en, un, en una cena en contra de sus propios intereses. Aquí, eh, aquí uh. los. Eh, los líderes de Build y de, y de perdón y, de, y del grupo eh, bueno del grupo mediático detrás de Build, ahora de repente eh, Springa el Springa Falak eh, bueno una banda eh, uno peor que el otro acá los Clitshop eh, en este en esta reunión ajá ¡ah! quién por aquí Ay, John Kerry también John Kerry eh, otro que también Efectivamente, no no si tenemos de lo más granado eh, de las políticas occidentales. Chinchín contra Putin o salud contra Putin, prost, eh, básicamente en, en el momento del brindis en alemán, así como, eh, en, en, sí. bueno, en español a veces eh, salud, no, salud la palabra correcta en, sí, en español, a veces algunos lo llaman chinchín en broma. Sí, sí, bueno, bueno, salud contra Putin, acá prost, Ging Putin, como salud contra... Eh, Putin, ¿no? O chin, chin contra Putin, brindis contra Putin. Qué impresentables. Y mientras tanto, la caída de Abdipka y esas imágenes dantescas claro, y de es, los o sea, aquí en la Aquí lo, calle, lo ¿no? que estamos viendo es que esta gente tiene una desconexión con la realidad eh, extraordinaria. O sea, estás brindando en contra de Putin y Putin mmm, derrotando al ejército ucraniano. Es decir, es una cosa. A ver, yo entiendo que esta gente, mmm, bueno. A ver, entre las tonterías que se dijeron allí, la, la ministra de Defensa, creo que fue la primera ministra, ahora te lo digo, eh, de, de Dinamarca, dijo muy solemnemente que Dinamarca donaba toda su artillería a Ucrania. No sabemos si serán 10 o 15 cañones los que tenga Dinamarca, no creo que tenga más. Pero bueno, es decir, esto también, por una parte, tenemos una campaña en Europa ahora mismo tremenda con el que vienen los rusos, que vienen los rusos y que nos van a conquistar y que van a atacar todo, el Ártico, el, 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 se van a meter por todos los lados, el Mediterráneo, todo, todo, lo van a conquistar todo y además, no, no, esto ya mmm, para el año que viene, eh, es decir, hay una presión mediática con todo tipo de disparates, por supuesto, diciendo y tal que se contradicen, da igual, para incrementar el nivel de rusofobia de la gente en Europa y sobre todo para meterla miedo y poder aplicar las políticas europeas, fundamentalmente de la Unión Europea, de eh, censura, de, eh, re, re, eh, digamos, eh, reducción de los derechos sociales, de las libertades fundamentales y de, eh, eh, digamos, todos los programas de educación, eh, programas de sanidad, lo dijo Borrell hace tiempo, dice, no, no, es que mm, Ucrania es prioritario y si y como el dinero que eh, es el que hay. Si le damos el dinero a Ucrania, pues entonces ustedes se tendrán que quedar sin escuelas y sin hospitales. Esto ya lo habían dicho, ¿eh? O sea, así de claro, lo dijo el señor Borrell, eh, hace ya tiempo. Entonces, claro, por un lado, eh, tienen que justificar el, 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 el seguir apoyando a una, a una Ucrania que es injustificable, un país que sabes que va a perder, es decir, que no sabes qué hacer con él porque no va a entrar en la Unión Europea, descartémoslo. Es decir, y al mismo tiempo, bueno, justificas. Los terribles gastos de defensa que vas a tener, porque claro, viene Putin, que viene Putin, eh, que viene Rusia. Y de paso también, como ha hecho la ministra de, esta de Dinamarca, pues me quito toda la chatarra que tengo ya, que está hecha polvo, se la doy a los ucranianos, allí que hagan lo que quieran con ella, y así ya tengo la justificación para comprar nuevo armamento norteamericano, por supuesto. Eh, y. Eh, eh, con la campaña esta de que los rusos van a invadir Europa, África, Latinoamérica, la Luna, Marte, Júpiter, es decir, vamos, poco más o menos. Eh, y bueno, este, esto, 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 como decía en el 2022 la, la María Sajarova de la conferencia de Múnich de ese año, dice: Bueno, a ver, si esto ya no tiene mucho interés, esto se ha convertido en una bufonada. Pues tiene razón, esto se ha convertido en una bufonada. Es decir, ¿pero qué hacen estos ahí brindando? Pero pero el secretario general de la OTAN. Pero usted se está dando cuenta de dónde está llevando la, a los países de la OTAN. Es decir, la von der Leiden de la Unión Europea, pero usted se está dando cuenta de, de, del desastre que está generando la Unión Europea, que tiene a toda Europa levantada, mejor dicho, a todos los agricultores levantados por sus políticas agrarias, porque lo olvidemos la política agraria común, es ha sido siempre el centro que articulaba toda la Unión Europea. Bueno, pues se la está encargando de una manera espectacular. Ya digo, hasta poner a todos los agricultores, desde España hasta Polonia, eh, eh, patas arriba, es decir, en, en, con huelgas, con manifestaciones, etc. Eh, hay que ser incompetente y hay que hacerlo rematadamente mal. Porque al fin y al cabo, esta gente, no lo olvidemos, no perdamos nunca de vista esto, son globalistas, globalistas, es decir están en contra de los estados-nación y de los intereses de los estados-nación. Y están a favor de la agricultura de Bill Gates, de la que está comprando en Estados Unidos y en otros países. Es decir, están a favor de unas oligarquías fundamentalmente anglosajonas, globalizadas, y para eso tienen que hundir Europa y ponérsela, digamos, a, a precio de saldo. Eh, y eso es lo que están haciendo nuestros, entre comillas, dirigentes. Eh, entraremos en más cosas, pero... Pero de verdad, es, es una vergüenza. Esta gente, esta gente debería acabar, no, no va a suceder, eso ya lo, lo anticipo. Pero debería acabar en un juicio eh, ante los tribunales. Habría que ver si de Naciones Unidas o de qué, pero tendrían que ser juzgados, desde mi opinión. Porque lo que están haciendo mmm, rebasa mucho eh, los límites de las leyes, ¿no? Mira lo que hicieron con, con la idea de, de... y presionaron a Hungría hasta el final con, con, de una manera vergonzosa porque eh, para poder aprobar muchas de las cosas que tienen que ser aprobadas hace falta unanimidad y claro tú no puedes aprobar el darle una cantidad determinada de dinero de armamento o lo que sea en este caso de dinero a ucrania si no lo aprueban todos es decir si todos los países miembros de la unión europea votan a favor y, Ucran y perdón y hungría votaba en contra bueno le amenazaron con todo lo amenazable que se le puede amenazar y tuvo que ceder es decir, eh, Fernando, recién sí. recorría las fotos por encima y no, sí. no, no había reaccionado. ¿Quién, por ahí? Pero ¿Quién apareció acá? ¿Quién apareció? El responsable del desastre en Irak, el señor oh, Petrus. Claro. Petrus, oh, es que está claro. Eh, está, a ver, está aquí buena parte de los políticos que están o han sido parte de esa, de, digamos, instrumentos de esa élite globalista. Y aquí pues se ponen a conspirar, hacen su conclave, aparte de ponerse borrachos, que seguro que se han, que le han pegado. Es decir, eso, vamos, eh, ya te lo digo yo. Eh, eh, pero bueno, una especie de conspiración, aquí de estas un poco eh, ridícula, en fin, diciendo, ahí, veamos J. Putin y tal. Bueno, a lo mejor puede haber sido simplemente un pretexto, pues eso, para que Devil pague ahí una pasta, porque este sitio seguro que es caro, ¿eh? y se pongan morados, que al fin y al cabo es lo que les encanta a estos. Eh, ex, -director días, buenas, buenas general, ex director general de la CIA, Petrus, o Petraeus, sí. eh, pero Petrus, si no sí. recuerdo mal, lo llaman en Estados Unidos, mm. y uno de los responsables del desastre en. Bueno, participó en Afganistán también, pero después uno de los responsables del desastre estadounidense en, eh, en Irak. Irán. Y además de todo eso, eh, uno de los. Eh, directores parte del consejo ejecutivo el, el board of members el consejo de accionistas por llamarlo de alguna manera uh -huh. de el Instituto para el Estudio de la Guerra, amigote de los eh, Keegan de tanto sí. de, la de la directora la como tira, sí. claro, como de su esposo, su yerno y el yerno, recordemos eh, Robert Keegan, el yerno de eh, la directora del instituto para el estudio de la guerra eh, no recuerdo ahora exactamente el nombre de ella de Pila bueno Pero, el cierne de digo, ella te lo digo en un segundo casado eh, con Victoria Nuland nada Victoria más y nada Nuland, menos sí, ¿no? esto, te lo digo en un segundo porque estos estos son una cosa fíjate todo, todo en familia es que van tan rápido manera. los rusos Ezequiel es van tan rápido que en uno de los digamos más importantes eh, 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 páginas, bueno, tiene en, en, en todos los Kimberly, sitios. El Kimberly, Kimberly, eh, Kimberly Kagan ¿Sí? o Kagan, Kimberly Kagan. Ah, claro. No podemos llamar, bueno, pues, ¿no? con la pronunciación en español. Kimberly Kagan. Ya estaban, digo, digo que, que, que actualizan y tal. Bueno, Kagan en español significa otra cosa, claro. Eh, o sea... Mmm. Si te mandan a cagan, pues, pues ya se puede entender... Eh, y no mandados es que te a te cagan deshabos. todos los ucranianos, cagados por los bombazos, a... el hambre... Bien cagados, ¿no? Ahora, ahora a ver, Kira, aquí te digo las relaciones de parentesco de esta hermosa familia. Eh, el Instituto para el Estudio de la Guerra, su presidenta fundadora es Kimberly Cagan. ¿Y quién es esta señora? Ah, la esposa... De Frederick Kagan. ¿Y quién es Frederick Kagan? El jefe del de American Enterprise Institute. Ah, pero bueno, ¿y, y, ¿y tienen más relaciones familiares? Sí. En inglés sería yes. Eh, ¿Cuál es? Pues el señor Frederick Kagan es hermano de Robert Kagan. ¿Y, y quién es Robert Kagan? Kagan, pues uno de los grandes prebostes del, del Brookings Institution, de la Brookings Institution. Y finalmente, la estrella rutilante de esta, de esta familia, Victoria Nulia, de Unulan. Y, eh, y, y Robert Egan, eh, uno, oh. uno de los responsables de la estrategia estadounidense en, en Irak, del desastre. David Petros, eh, en ese entonces, el militar encargado de las operaciones de guerra efectivas como militar en Irak. Y bueno, y ahí, bueno, como siempre... Si algo de sangre y pólvora ha vertido, naturalmente cerca Victoria Nuland con sus galletitas, repartiendo galletitas. Yo cada vez, eh, cada bueno. vez que veo que Victoria Nuland va a un sitio, yo me pongo a temblar y digo: ¡uy, Lío que va a haber aquí. Es decir, porque cada vez que, que visita un país. Es, sí, es sí todo el mundo con la mano, no, con, con sí, la sí. mano entre las piernas, con el izquierdo pues, agarrado. Bueno, por lo eh, que cuentan, por lo que he podido leer de, sí. lo de la conferencia, hay muy... la gente a pesar de las caras sonrientes para la prensa y para la foto y tal, pero muy preocupados porque no saben qué hacer, están perdiendo las cosas como son y, y no saben cómo eh, organizar esto, cómo al menos organizar una derrota vendible. Sí, una de las perlitas vistas eh, en estos días eh, apareció el día de la conferencia de prensa eh, conjunta de Ucrania y Estados Unidos, de Zelensky y Harris, y Kamala Harris, ya pobre, eh, Biden ya ni, ya ni lo despachan al, al viejo pobrecito, no puede ni participar en estas cosas, entonces la... No, ahí fíjate, ahí a, a yo Harris. soy más... Ezequiel, ahí yo soy más cruel que tú. Sí. Yo no he no, no, dicho la muerte de nadie, pero tampoco tengo ninguna compasión por un señor que ha apoyado todas las guerras eh, de Estados Unidos sin contemplaciones. Sí, un halcón duro, sin dudas. Sin dudas. O sea, no, no estamos ni siquiera, estamos, no, no. Ha apoyado a, a, a todas las guerras, es decir, ha dicho barbaridades enormes, es decir, mí, le ha importado siempre un, un pito que, que, que mataran a miles y miles vamos, a los que hiciera falta miles miles, centenares de miles, millones de personas, es decir, son gente como Kissinger que dice: Mire usted, aparte de otras cosas, pero respeto cero. Es decir, Puedo tenerle, en el caso de Kissinger, no de este petardo, de Biden. Es decir, en el caso, bueno, cierto respeto Respecto intelectual, intelectual sí. o cierto respeto en cuanto a habilidad política, pero como persona, cero. Sí, sí, no, esto es lo de viejito solamente por su estado de. Ya, ya, ya. De, por cierto, no de, sé si visto la no de Biden que se quedó así, catatónico, delante de del atril y empezó algo así entre, sí, entre las joyitas esto el reto de eh, Zelensky otra vez con los ojos así abiertos y embebidos en sangre eh, el reto de Zelensky a Kamala Harris también seguramente desesperado por las noticias en Abdiipka sí. We are counting es este, este el doblaje. Esto lo Congress dicho por Selensky. At atención. Basi básicamente lo siguiente: eh, para nosotros este paquete es vital en, rela con, en relación con, con relación al paquete de ayuda eh, sub, eh, rechazado por el Congreso estadounidense. Para nosotros este paquete es vital. Actualmente no buscamos alternativas porque contamos con Estados Unidos como nuestro socio socio estratégico, que este socio estratégico seguirá siendo socio estratégico. Si hablamos de una alternativa entonces, esto significa que no será nuestro socio estratégico. Esto por la pregunta de un periodista de una alternativa frente a la falta de ayuda estadounidense. Así que. Si no nos ayuda, abandonan, no, lo abandonamos como socio estratégico, como si Ucrania pudiera determinar a quién abandona y a quién acompaña. Pero bueno, el, el tono de las palabras. Si, no habl si hablamos de alternativa al paquete de Estados Unidos, entonces esto significa que no es nuestro socio estratégico. Hay dicho en la cara de Kamala Harris y Kamala Harris con una cara de compromiso de sí, vamos a ayudar, vamos a ayudar, pero ya no ayudan más. Ya no ayudan más, no Palme, más. dinero. tú fíjate, Ezequiel, cómo tiene que estar desesperado ya para que utilice este tono prepotente de chantaje en público, porque es que ve que le queda muy poquito. Es decir, no olvidemos lo que me parece que señalábamos en, en el último domingo: que aunque no haya elecciones en Ucrania, porque no ha querido caer la salla. Eh, ojo, desde el punto de vista constitucional es obligatorio que haya elecciones presidenciales en Ucrania. Haya guerra o no. Las que sí se pueden suspender son las parlamentarias. Esas sí se pueden suspender por una cuestión de guerra y tal. Pero las presidenciales no. Y el mandato oficial de eh, Zelensky termina el 1 de mayo. Es decir, que el 1 de mayo este hombre sí o sí deja de ser presidente desde el punto de vista constitucional. Con lo cual, Celeuni o quien fuera, perfectamente puede llegar diciendo, señor, desaloje que ya no es presidente. Así de claro. Es decir. Eh... Fernando, a propósito de elecciones sí. eh, reales o ficticias, porque en el caso de Ucrania ficticia, porque determinó que no quiere las elecciones, y si no las quiere, no hechas, no llevadas a cabo. Así de. ¿Cuántos políticos en el mundo querrían esto, no? Como, no, no quiero elecciones, no. <laughs> las abandonamos. Abandonamos las elecciones, ningún problema, y a otra cosa. Eh, tema, te, próximo tema de la, de la charla: elecciones en Rusia. ¿Qué perspectivas ahí aparecen? ¿Qué vamos a presenciar? En poco más de, un poquito más de 15 sí, 20 días más o menos, a mediados del próximo mes, ¿verdad? Las elecciones. Sí, el, 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 eh, las elecciones se realizan durante tres días para que la gente tenga más tiempo de votar y tal. Y esos tres días son el 15. 16 y 17. Eh, bueno, eh, yo estaré antes, evidentemente. Siempre vamos unos días antes y tal, y unos días después de esto. Por allí dando vueltas. No sé dónde me tocará ir, porque a los diferentes expertos y tal que van allí, pues te distribuyen en diferentes regiones. Yo, con que no me toque ir. A ver, me parece un sitio estupendo, ¿eh? pero a eh, que está en el círculo polar ártico y que eh, tienen menos 50 y menos 60 sin problemas, yo encantado de la vida, pero pues es que no, la verdad, eh, no estoy yo para, preparado para estas temperaturas. Eh, pero bueno, te van distribuyendo por diferentes sitios, hombre, en general tampoco te llevan, a ver, no te van a llevar, llegas a moju a ti te toca hablar de Bostock, hombre, no, si es que me que está en el otro extremo, que no me da tiempo a llegar, es decir, o sea, pero bueno. Eh, la cuestión es que ahí, eh, bueno, todas las encuestas y más con la popularidad que está alcanzando Putin en estos últimos tiempos, la famosa entrevista de Tucker, de, de Tucker Carlson, eh, este, la propia ya el año, el año anterior, cuando todas las cosas que dijo en la, en la conferencia esta de prensa, con preguntas de los ciudadanos y tal, también, bien, bueno. Eh, el hecho mismo de la de reino, lo mismo que esté ganando que estés perdiendo, también es importante. Es decir, eh, o sea, vamos, va a ganar con una facilidad, eh, yo creo que bastante clara, absoluta. Primera de, vuelta, quizás, ¿no? De que en, en encuestas, ¿eh? De primera vuelta, sin dudas, 80%. ¿verdad? Sí. En primera ah. vuelta, ¿verdad? Sí, no, pero bueno, si sacas un 80% ya, es decir, ya apague y vámonos. Eh, entonces. Eh, Vamos, no esto sobre, o sea, sobre si va, que va a ganar Putin, no hay duda ninguna, no, se lo, no lo duda nadie, es obvio. Eh, lo que va a ser importante es que se van a quitar este, este, digamos, siempre complejo asunto de las elecciones, y eso le va a dar a un Putin reelegido más fuerza, si cabe, puesto que ha sido reelegido, para afrontar esto que le decíamos después, a partir de abril, es decir, para afrontar. Esa, esa primavera verano que puede ser decisiva. Tú, fíjate, como hemos hablado otras veces, la que se les puede liar a los norteamericanos con una derrota en Ucrania. Con vamos a ver qué pasa con el tema de Israel, porque no consiguen pararlo. Ojo, a las burradas de Israel. Eh, con aquello puede eh, acabar muy mal. Con los problemas internos que tienen eh, la administración Biden. Es que a ver. Allá hay cosas que eh, han hecho encuestas en Estados Unidos en torno al 87%, que es una barbaridad. Independientemente independiente de que sea republicano o demócrata, claro, la gente ve a Biden y dice, eh, creen que no está en condiciones de, de, de salud para presentarse a nada. Es decir, eh, es que este hombre no... Claro, eh, ¿De dónde van a sacar? Eh, ¿Cuál es el plan B del señor Obama, de la familia Clinton? Porque es que este hombre si lo presentan pierde. O sea, es que es así de claro. Esto lo veía cualquiera. ¿Tú, tú te imaginas un debate entre Trump y Biden. Eso puede ser un circo. Eso puede ser rocambolejo. Es decir, vamos, pasa la historia. Un Biden que va a ser incapaz de llegar a la tril por su cuenta y se va a perder en el escenario. La va a tener que coger Trump y decir, no, no, aquí, oiga. Es que, a ver, Biden no, no creo, a salvo que estén muy locos, que pueda ser el candidato demócrata. Kamala Harris menos, una tipa desprestigiada completamente en Estados Unidos, que no hace más que meter la pata, cada vez que habla, mete la pata. Y que, vamos, ha tenido una vicepresidenta, gris no, lo siguiente, más, más oscura oscuro imposible. Eh, Tendrá que presentar a otro, no sé a quién. Se hablado siempre mucho de, de Michelle Obama, una persona popular y tal, o algún candidato por ahí que tengan escondido, yo, yo qué sé, pero desde luego eh, ir con Biden es, es ir a la, a la derrota segura. Salvo que, y no lo descarto, quieran dar al final, independientemente de lo que vote la gente, no es la primera vez que ocurre, eh, un, un fraude electoral, hacer un gran fraude electoral, y a partir de ahí, a ver qué pasa. Lo hemos hablado muchas veces, eh, lo hemos visto con el contencioso en Texas en el mes pasado, no hay que descartar una guerra civil en Estados Unidos, ojo. Sí, sí, sí. Para mí el escenario eh, eh, aparece por el lado de la, del, de la proscripción. Sí, aparece por el lado de una prohibición judicial y que Trump no pueda participar. Eh, mucho más sencillo eso que um, un escenario de fraude con bueno, eh, la posibilidad de pruebas y demás. Si un juez, un juez cualquiera, determina que no puede participar y lo convalida la Corte Suprema de Justicia Estadual, bueno, eso ya genera una prohibición y debería reaccionar la Corte Suprema por encima de la Corte Suprema Estadual o estatal, como lo llaman allá, respecto, relativo a los estados, eh, en tiempo récord, de manera expedita y con, bueno... Eh, la posibilidad de un voto negativo también de la Corte Suprema. Eh, para mí, esa es la, la apuesta de los demócratas ahora. Eh, pero fíjate. Ante, este... ante la posibilidad de una derrota pateado el tablero, por vía judicial, ¿eh? más sencillo ya que nada. Pero otro. fíjate que eso es también muy peligroso. Ya hemos visto lo de Texas. Imagínate la que se puede liar cuando digan, no, no, el señor Trump, que las encuestas dentro del, de los republicanos está por las nubes del votante republicano, y le digan, no. Búsquese otro. Eh, Escenario de guerra civil posible. directamente. Escenario de guerra civil. Escenario de guerra civil, claro. En un, <laughs> en un país con la gente armada, además. Sí, sí, aquí, pero vamos, el, el que menos tiene tres o cuatro armas. Eh, pero además, es que fíjate, dices, vale, nos cargamos atrás. Imaginemos que, que la cosa no acaba en guerra civil. Pero si es que da igual, cualquier persona que ponga ahora mismo el partido republicano, hasta un señor desconocido, le gana a Biden. Si las elecciones son legales, porque Biden es un señor que ya está. Fíjate, si ¿cómo está ahora? Y estamos en febrero. No sé, en septiembre puede estar ya eh, eh, teniendo visiones. Si el otro día llegó, no sé si lo contamos, no me acuerdo, pero el otro día fue a visitar a, a Biden eh, el, el rey de Jordania, ¿no? Y fue con su mujer. Su mujer, que es palestina y que, bueno, dentro de sus posibilidades ha hecho alguna defensa de los palestinos, se llama Rania. Rania. Bueno, pues es que llegó Bayern y le dijo, hombre, encantado de conocerla. Rejana, la cantante. La confundió con la cantante. Rejana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo me gustan tus canciones? La pobre Rania. ¿y este hombre qué dice? Esto es verdad, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando, está recogido. O sea, te imaginas. O sea, es que no puedes, y estamos en febrero. Es que no llega, no llega, vamos, desde el punto de vista mental. Es que no va a haber manera ni, ni de presentarlo. De, tiene que sacar a otro. Es que este hombre ya no da para más. Último momento de la Casa Blanca, Fernando. Sí. Atención oh, a esto. Hoy, hoy, hoy. Eh, básicamente, Biden, por lo menos según este comunicado de la Casa Blanca, este oficial, eh, responsabiliza al Congreso estadounidense, lo responsabiliza por la caída de Abdipka. Lectura de la llamada del presidente Biden con el presidente Zelensky de Ucrania. El presidente Biden llamó hoy al presidente Zelensky para subrayar el compromiso de Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania antes del segundo aniversario de la brutal invasión, eh, invasión de Rusia. Esta mañana el ejército de Ucrania se vio obligado a retirarse de Abdipka después de que los soldados ucranianos tuvieran que, eh, que racionar municiones debido a la escasez de los suministros como resultado de la inacción del Congreso, lo que resultó en los primeros <laughs> avances notables de Rusia en meses. El presidente Biden enfatizó la necesidad de que el Congreso apruebe urgentemente el proyecto de ley de financiación suplementaria de seguridad nacional para reabastecer las fuerzas ucranianas. Reafirmó el fuerte apoyo bipartidista en el gobierno de Estados Unidos y entre el pueblo estoniense a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y a imponer costos al gobierno ruso para exigirle responsabilidades por sus acciones. Bueno, no, efectivamente, la caída de Avdipka representó el resultado de la suspensión de las ayudas estadounidenses por parte del congreso incluso quizás eh, si uno genera eh, de alguna manera una asociación un poquito más sutil como eh, supuestamente no despachan la ayuda por la cuestión de la frontera no por eh, sí. los problemas en la frontera, y bueno, ¿quiénes los responsables de los problemas en la frontera? Siempre los mexicanos, naturalmente. Entonces, ¡Pare! la caída de Abditka la generaron los mexicanos en la frontera sur de los Estados oh, Unidos. Oh, mira, ¿no? Esa tesis me parece interesante. Deberías escribir un artículo ¿te al respecto. La, la, sobre la recogen los seguro, mexicanos es Fueron decisivos en la caída de Apditka, ya puestos. Eh, ¿qué eh, o sea, con las, las pavadas las estupideces vistas de estos tipos de pueden recoger una idea así ¿eh? en cualquier momento sí, sí, dicho obviamente pues, todo esto de México peores, con eh, ironía eh, naturalmente a los... pero fíjate fíjate además el lenguaje que utilizan ¿no? solo les ha faltado decir algo así cuando bueno eh, debido a que, a que el ejército ucraniano se vio obligado a hacer una ofensiva hacia la retaguardia o sea, ya, ya hay que buscar Cosas así absurdas, ¿no? Un repliegue ofensivo hacia la retaguardia para evitar eh, eh, que los. ¿Esto qué es? Pues eso ya se dicen cosas así, ¿no? Eh, es, es delirante. Pero fíjate, te doy un dato curioso. Como hubo la famosa entrevista de Tucker Carson a, a Trump, el, un tipo que manda mucho, que es el director de Rosilla Sigodnia, allí en Rusia, Dmitry Kisiel Kisilov, le ha mandado una carta al, al presidente Biden diciéndole que, como, que él también quiere, que quiere hacer una entrevista como Tucker Carlson Leafy al presidente Biden. Ah, sí, vista esa. Sí, vista, evidentemente no se la van a dar. Pero el tío ha dicho: no, 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 oye, que tal. Eh, Yo con que, eso por que, aquí. Claro, tú te sí. imaginas una entrevista de un, de un, cualquiera, da igual, de un eh, eh, presentador o lo que sea, o, o, o periodista ruso a Biden, es que eso puede ser el show más importante de la historia de este siglo, o sea el, 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 vamos, el despiporre eh, vamos, no sé eh, en fin es, es, es que ya digo, la situación ahora mismo en Estados Unidos es tan caótica en todos los aspectos que eh, bueno, que lo estamos viendo todo este tipo de alardes de estupidez, de meter la pata de echar la culpa a los... A lo, al Congreso, eh, vamos, a los a los demás a los republicanos, etcétera, es producto de que ya no tienes ideas, no hay que hacer y ya pues tiras con cualquier cosa. Aquí el, el, la solicitud, el, Fernando, acá el pedido de una entrevista, eh, si uno de los principales presentadores de sí, noticias de sí, sí. este Estados Unidos puede realizar una entrevista claro. con Putin, ¿por qué no podrían entonces los medios rusos realizar una entrevista con eh, Biden en el, en, en, el, en el país de las libertades, en el país de la libertad de prensa, la libertad de expresión, no, además, la libertad de un este bombardeo a cualquier es el país jefe de del global, ¿no? Es el jefe de Riano Bosti, es decir, estamos hablando de un alto personaje, aparte de periodista con su programa, es un mandamás de los medios de comunicación rusos. O sea que no es ningún aficionado que ha dicho no, 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 no. Así que, bueno, evidentemente esto no va a ser tomado en consideración, lógicamente, eh, eh, porque sería ya esperpéntico pero, pero no, pero bueno, pero lo que estamos viendo es eso, un Estados Unidos en el que ya te hacen estas declaraciones diciendo la culpa es de los de que pierdan los ucranianos, es de los eh, republicanos. Esto, esto es un disparate. Porque ya no tienen. O sea, eso demuestra la falta de recursos y de capacidad de salir eh, de una situación de crisis interna y externa para la que no tienen plan B. Es decir, ninguno. Y además, ya se lo ha dicho el, el jefe de la Cámara de Representantes eh, republicano. Eh, vamos, hemos suspendido las, las sesiones hasta el 8 de marzo. Y luego, a partir de ahí, tenemos muchas cosas que mirar, ya se verá, en fin. Que esto antes de mayo, como que no, ¿eh? Es decir, eh, vamos, que no se espere eh, Zelensky mucho dinero por vía parlamentaria de, o por vía del Congreso de Estados Unidos, porque no, no le van a dar un dólar. Sí, Interesante cuál el destino de Zelensky de acá a tres o cuatro años, ¿no? Eh, abiertas las posibilidades para cualquier cosa, desde un retiro dorado en Miami hasta un retiro bajo tierra. Pero bueno, quería recordar una vez más el anuncio de hoy. Comenzamos, comenzamos esta semana con DMP Geopolítica, un canal destinado a generar un espacio para las voces críticas y desde este jueves, todos los jueves, Adrián Celaya con su propio programa, Fernando desde este viernes, todos los viernes con su propio eh, programa y desde el martes 27, Eduardo Bior. También con su propio programa a las 9 de la noche en horario europeo, en las 5 de la tarde en Argentina, las 2 de la tarde por México, los horarios correspondientes para cada uno de los países publicados ahí. Acompáñennos todas las semanas con eh, estos programas de análisis crítico con estos analistas de lujo porque vamos a comenzar con todo el primero de ellos este jueves y el segundo el viernes con Fernando y a partir de ahí semanalmente todos los días. Fernando, vamos a, vamos a redondear la transmisión de hoy por aquí. Como siempre, eh, el micrófono en tus manos para las palabras finales. Pues nada, eh, como siempre agradecerle a Zequiel esta oportunidad que nos da ahora doble, es decir, no solo de hablar en sus programas sino de tener nuestros programas junto al suyo y, y nada intentaremos estar por lo menos a la mitad de la altura de lo bien que lo hace Ezequiel qué pelota que soy eh... pero 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 bueno aprenderemos del maestro y, y nos irá diciendo a ver no no hagas esa tontería y tal Fernando quédate con el pelo tal y como bueno con el pelo con el no pelo no te pongas una peluca que se va a notar eh, cosas de estas, ¿no? Es decir, eh, entonces, bueno, contamos con, con eso, con su experiencia, que será de una utilidad extraordinaria. Y nada, eh, fijaros que estamos, ¿hoy qué es? ¿17? A ver lo que va. 19, sí, 19, 19. 19 de febrero, ¿y cómo va esto? Es decir, lanzado eh, la geopolítica mundial y los desastres por venir se aceleran, y, y lo que siempre digo, tomar conciencia. De que al final esto no es una guerra perdida en algún lugar. No, 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 no. Esto no va a afectar a todos. Y nos va a afectar a todos. Bueno, nos afecta ya. Eh, y nos va a afectar a todos cada vez más. Y no sabemos además. No sabemos cómo puede acabar. Eh, pero en cualquier caso, ninguna de las, por lo menos tal y como yo lo veo, tal como yo hago especulo, ninguna de las posibles finales de esta película es bueno. Los hay. Malos, peores, eh, eh, horripilantes, pero buenos, buenos, lo que se dice buenos, ninguno. Eh, pero bueno, es decir, es como cuando a mí me preguntaban hace muchos años en las primeras elecciones, vamos, las elecciones que ganó Trump contra Hillary Clinton, me preguntaban, y a, a ti quién prefieres que gane, y digo, joder, pues me lo habéis puesto difícil. Es que no me gusta ninguno de los dos. Pero a ver, si tengo que escoger o sea, entre lo malo y lo peor entre una psicópata, belicista y un nególatra machista, tal, en fin, oye, bueno, pues me quedo con Trump. No es que me guste Trump, es que la otra es peor. O sea, entenderme. Pues eso. Es decir, es que a, a veces no tienes opciones buenas y te quedes, tienes que elegir la menos mala o la que tú crees que es la menos mala. Eh, bueno, pues eso intentaremos aquí ir viendo cómo va la cosa y sobre todo tomar conciencia de que nos vienen una, una, unos años eh, muy complicados, muy difíciles. Completamente de acuerdo con las, las palabras de Fernando. Muy probablemente, Fernando, vamos a acompañarte en la primera transmisión ahí para eh, de alguna manera generar un poquito de dinámica hasta que ustedes, eh, los analistas, aparezcan un poquito más eh, duchos sí. en esto de la conducción. Pero bueno, desde aquí de experto, Fernando, nada, es eh, sencillamente un poco de práctica. Pero esto como una piscina adelante y uno tirado. Si adelante agua, bien, y si la piscina vacía, bueno, estrolado contra el piso, pero así la vida, ¿no? Así la vida. Si pueden estos impresentables aparecer en esas posiciones eh, sí. dirigenciales, ¿cómo nos vamos a poder nosotros? Con Hombre, un programa a YouTube, ver, Fernando? porque no nos dejan, si no, si no montamos un partido político intraeuropeo y ganamos las elecciones parlamentarias al Parlamento Europeo, pero vamos de carrera. Lo que pasa es que dices, ¿para qué? Si esto lo que tiene que hacer es desaparecer, pero bueno. Sí, ya haré una confesión. En el, en, vamos a ver, vamos a dar una primicia. Voy a hacer una confesión clarísima el primer día del el próximo viernes, propia mía, para que todo quede claro. Una confesión. No digo más porque si no le quito el. Uf, le, le quito a la intriga, a la cosa. Uy, uy, uy. Bueno, ya una razón más para acompañar las transmisiones de, de la, desde esta semana. Demoliendo mitos de la política, este, este canal de MP Geopolítica, el canal de Fernando, Adrián y Eduardo desde esta semana y más analistas también en las próximas semanas siguientes. Así que todo el mundo con el clic en suscribir, a del, abajo en la descripción los enlaces correspondientes. Demoledores, demoledoras, un abrazo y hasta la próxima. Chao Fernando, para vos también. Hasta, hasta pronto. Un placer, como siempre, estar con vosotros.